Buenas noches a todos. ¿Se escucha bien? Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido, Adolfo. Gracias. Estamos empezando un ratito más tarde porque el doctor Sabia tuvo un inconveniente con su vehículo, pero está presente. La ambulancia no arrancaba hoy. No sé qué pasó. Bueno, bienvenidos a todos. Este último encuentro de ASLS. Estuvimos compartiendo, Adolfo, mientras vos estabas llegando, justamente el paso a paso de cómo ingresar al curso y cómo registrarse también en la página. Lo deben haber recibido todos por correo electrónico. Sé que estuvimos también respondiendo a algunos inconvenientes en ese sentido. Todos tienen ya sus altas en la plataforma Angels, así que deberían poder ingresar sin inconvenientes. De todas formas, ahora, como hacemos siempre, tanto Diana como yo les vamos a compartir nuestros correos por cualquier inconveniente que tengan. Les vamos a compartir también el link al canal de YouTube donde tenemos las grabaciones de todas las jornadas para que puedan también acceder en el caso de que no los hayan recibido. Y puedan ponerse al día con los módulos. Recuerdan que hicimos en los encuentros previos los módulos 1 al 5. Hoy nos quedan 4 módulos por completar. El doctor Sabia ahora va a comenzar con el módulo 6. Y bueno, tenemos 4 módulos para completar y certificarnos hoy en este curso. Así que para no demorarnos más, ahí lo voy a dejar al doctor Sabia si ya tiene lista la plataforma para compartir, si no, comparto mi pantalla, como prefiera. Depende. ¿Usted qué opina? ¿Usted qué piensa? ¿Que lo tengo listo o no? Nos conocemos, por suerte. ¿Estamos? Bueno, perfecto. Entonces voy a compartir pantalla como debe ser. Bueno, muy bien. No lo esperabas, ¿eh? Muy bien. Bueno, vamos a alargar con con este módulo 6. ¿Se escucha bien ahí? Sí, fuerte y Bueno, claro. estoy usando un micrófono, cosa que también aprendí recientemente. Bueno, muy bien. Bienvenidas, bienvenidos. Hoy vamos a avanzar con el curso, a terminarlo. Nos quedan 4 módulos, que en realidad uno es un módulo sobre video, que nos muestra algunas situaciones puntuales en video, que este lo vamos a repasar juntos, pero es muy importante que cuando termine el curso ustedes mismos lo vuelvan a ver, porque no son fáciles estos videos, ¿sí? Entonces, digo, esto está bueno que ustedes después lo revisen, lo vuelvan a ver. Y tenemos este módulo de los videos y tenemos el último módulo, que es el examen. Entonces, la verdad es que no es tan largo como parece, ¿sí? Así que vamos a comenzar acá, ¿sí? Bien. No, no quiero salir de la actividad, quiero tocar el botón equivocado para que no funcione. Bueno, muy bien. Vamos a comenzar. Me voy a poner ahí grande la pantalla. Y vamos. En este módulo se le pide que revise 5 casos. Estos vídeos sobre situaciones le permitirán observar a paramédicos, realizar evaluaciones y ver. En estos videos vamos a ver algunos escenarios puntuales y que cada caso tiene dos videos. Un video en el domicilio del paciente o en el lugar donde lo encontramos y otro video durante el traslado, ¿sí? Lo ideal acá es que ustedes pudieran tener su lista de comprobación del MEND, ¿sí? Y pudiéramos ir siguiendo los videos con el MEND, ¿sí? Yo se las comparto acá para que ustedes la vean. No sé si ahora me la abrió o no. ¿Ustedes están viendo la lista del MEND ahí? ¿O siguen viendo la misma pantalla? Se ve el men, sí. Realmente. Bueno, entonces, lo ideal sería que esta lista del MEND ustedes la pudieran ir siguiendo durante los casos, de modo de ir tildando todos juntos, que es como la práctica que tendríamos que realizar. Pero si no la tienen a mano o lo que fuere, no importa, yo se las dejo acá, voy a achicarlo un poquito. Ahí debería verse toda la lista, si quieren sacarle una foto con el celular o capturar la pantalla, pero por ahí lo más práctico es sacarle una foto con el celular para que puedan ir siguiendo la lista de chequeos. Igualmente es muy importante que después esto lo impriman cuando ustedes, o lo bajen por lo menos para tenerlo en PDF, cuando ustedes realicen el módulo por ustedes mismos para poderlo completar en su plataforma, ¿sí? Ok, vamos a avanzar un poquito más.
Lo único que no me deja es cerrarlo. Perdón. Qué raro esto. No me lo deja, no me deja volver para atrás. Bueno. Bueno, no importa. Vos no lo tenés abierto ahora, Mariana, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Querés abrirlo vos y lo seguimos desde ahí? Yo agarro el próximo. Dale. Espera que voy a avanzar. Ya está, ya lo encontré, ya está. Ahí sigo yo. Listo. Bueno, muy bien, ahí me pongo en pantalla completa y avancemos. Ok. Comprobación fast con sus observaciones. Ahora vamos a ver uno de los primeros videos, ¿sí? Lo que tenemos que completar es la lista del fast, ¿sí? Así que presten atención al video. What's happened? Can I help? Okay, yes, please. My friend's been taken ill. Could you get a doctor? Yeah, thanks. Thank you. What's the matter? Hello, yes, my friend, she just fell faint of the screams. Daphne Jones. Can you smile? Now, can you raise your arms and close your eyes, please? Now, can you keep your arms there for 5 seconds? Okay, don't worry. So now, can you repeat after me? You can't teach an old dog new tricks. I think we're going to need an ambulance. Can you tell me when this happened? Only a couple of minutes. Okay, now while we're waiting for an ambulance, go to the blood sugar test. Now that she's had a stroke, but she's one of my patients. I'm going to come in blood sugar and get her sooner than tomorrow. Bueno, muy bien. ¿Qué me pueden decir al respecto? ¿Quién me ayuda ahí para poderla resolver a la paciente? ¿Sí? ¿Qué me dicen? ¿Debilidad facial? Ahí pueden poner en el chat si gustan. Muy bien. Debilidad facial, sí, ¿verdad? Muy bien. ¿Brazos? ¿Qué me dicen? Brazos también, ¿no?
Muy bien, perfecto. Trastorno del habla. ¿Qué frase le decíamos en el FAST? ¿Se acuerdan? ¿Recuerdan la frase? ¿Qué le hacíamos repetir? ¿Cómo era la frase? Para este curso, especialmente para el ASLS. Muy bien, como dice Sandra ahí, ¿eh? No se le pueden enseñar nuevos trucos a un perro viejo. Muy bien, seguro que hay alguno que lo está pensando con un inglés muy británico en este momento, como lo decía el doctor Thomas, ¿sí? Pero para este curso eso, usted no puede enseñarle o no se puede enseñar trucos nuevos a un perro viejo. Y todos los otros son válidos, ¿no? Digo, si ustedes, el cielo es azul, el perro de San Roque no tiene cola, está perfecto. Ah, no, pero. Excelente. Muy bien, entonces trastorno del habla también. ¿Y el tiempo de aparición? ¿Más de una hora o menos de una hora? Menos, ¿no? Perfecto. Excelente, menos de una hora. Muy bien, estamos de acuerdo entonces con la evaluación, fíjense ahí, concuerda con la que hicimos. Muy bien, avanza un poquito más. Tras la evaluación FAST, el paramédico realiza una exploración más detallada con MEND. Utilice la lista de comprobación MEND de la pantalla para evaluar al paciente. ¿Qué puntuación MEND asignaría y cuál sería su diagnóstico inicial? Cuando esté listo, haga clic en el botón Enviar para ver nuestra evaluación y el diagnóstico inicial. Muy bien, entonces, ahora prestemos mucha atención que tenemos que contestar el MEND. ¿Sí? ¿Se acuerdan que el MEND evalúa estado mental, los pares craneales, las extremidades, ¿sí? Dentro de las extremidades, la movilidad, la sensibilidad y la coordinación, y tenemos que ponerle un diagnóstico a qué tipo de síndrome tiene el paciente. ¿Sí? Entonces presten atención al video, ¿sí? Así podemos responder este escenario. Hello, my name's Alex. I'm on the response car. My colleagues have phoned for me because I've had a little bit of extra training in stroke assessment. I'd like to do a couple of tests just while on the way to the hospital. Could you just say after me, you can't teach an old dog new tricks? You can't teach. Okay. Thank you. How old are you, Daphne? Okay, not a problem. Do you know what month it is at the moment? January. Okay, thank you. Can you just close your eyes for me, nice and tight, and open them again? Okay, Daphne, I appreciate you probably don't feel like doing this at the moment. If you could give me a nice big smile. Thank you. Daphne. What I'm going to do is just put my hands here. I'm going to move them, and all I want you to do is to point or say which one that you see moving. Okay. And again for me. And again for me. And last time. Thank you. What I'd like to do. So I'm just going to hold on to your chin, Daphne, just to keep your head nice and still. And I'm just going to bring my hand in front of your nose. And I just want you to follow the finger with your gaze. Okay? What I'd like to do, Daphne, is if you close your eyes for me, all I'm going to do is just take hold of your arms here. I want you to hold them out nice and straight for me, nice and strong, for 5 seconds. Okay? Thank you. Just rest those down. If you open your eyes for me again, do you have any problem with your legs or your hips or your mobility at all? No, usually pretty good. Okay, I'd just like you to wrench your leg off the bed for me, you good? Thank you. And again, this side. Okay. Thank you.
What I'm going to do now, you close your eyes for me. All I'd like to do is just touch you on the wrists and on the ankles, and I just want you to tell me or the point as to which one you can feel me touching, okay? Just to the skin there, that means. Thank you. And again. And again. Thank you. Daphne, for this test, just like you, touch my finger, go back to touch your nose, back to my finger, and back to your nose again. Okay? And we'll do the same the other side. So with this arm, yeah, touch my finger, touch your nose, my finger, and back to your nose again. Okay? Okay. Thank you, Daphne. Daphne. What I'd like to do is just to use one leg, just gently roll down your shin, okay? After you have made it. Thank you. And again, with this side, just very gently down the shin of the other. Okay, thank you. Thank you very much, Daphne. You're doing very, very well. What I'm going to do now, because we're still a little distance from the hospital, is to just pre-alert the receiving hospital so they've got the stroke team ready and waiting for us. Okay? Muy bien, excelente. Muy bien. ¿Qué les parece? ¿Nivel de conciencia? ¿Qué marcamos? ¿Qué les parece? ¿Está alterado el nivel de conciencia? No, ¿no? Muy bien, bárbaro. El nivel de conciencia está bien. ¿El habla? Muy bien, el habla sí parece estar alterada, ¿verdad? Muy bien. ¿Respondió a las preguntas? ¿Responde preguntas o no responde las preguntas? No, ¿no? Muy bien, perfecto. ¿Y sigue las órdenes? Sí, las intenta seguir, por supuesto que tiene las limitaciones de la pared, ¿sí? Muy bien. Ok, pares craneales, ¿tiene caída de la comisura labial para algún lado? ¿De qué lado? Izquierdo, ¿no? Muy bien, bárbaro. Muy bien, ¿trastornos campo visuales están normales o alterados? ¿Qué les parece? ¿Están normales o alterados los campos visuales? Pareciera normales, es medio difícil de evaluar por cómo estaba haciendo esto, pero por verlo en el video, pero pareciera normal, ¿sí? ¿Y la mirada en horizontal? ¿Estaba desviada para algún lugar? No lo vimos, podría ser, pero no lo vimos. Muy bien, bárbaro. Motricidad, ¿desviación o pérdida de fuerza del brazo? Izquierdo, ¿no? Perfecto. ¿Y la pierna? Pierna izquierda también, ¿verdad? Muy bien. Perfecto. ¿Sensibilidad afectada? Este era tramposo. ¿Sensibilidad de qué? Brazo izquierdo, ¿no? ¿Y la pierna izquierda la tenía afectada? No, parecía que no, muy bien, parecía solo el brazo. Muy bien, perfecto, muy bien. ¿Coordinación del brazo? ¿Alguno estaba afectado? Parecía el izquierdo, ¿no? Muy bien, bárbaro. ¿Y la pierna izquierda?
Pareciera, ¿no? Ok, perfecto. Muy bien. El puntaje total, según el cálculo que hicimos en el MEN, le da 9. ¿Cuál es nuestro diagnóstico de estos que tenemos acá? ACV isquémico, cerebral, derecho. Muy bien. Muy bien, perfecto. Muy bien. Bueno, veamos qué nos dice esto. Muy bien. Fíjense, en la evaluación, solo en el de pares craneales, solo marcó en la caída de la cara, ¿sí? La sensibilidad del brazo y de la pierna parecía estar normal, y la coordinación del brazo y de la pierna izquierda también lo marcó. Ok, perfecto. Muy bien. Bárbaro. No es fácil verlo esto en el video, ¿verdad? Muy bien. Vamos a practicar uno más. Vea esta secuencia de vídeo y rellene la lista de comprobación FAST con sus observaciones. Cuando esté listo, haga clic en el botón Enviar para ver nuestra evaluación. Esperen que estoy tratando de hacer magia, a ver si puedo que se vea un poquito mejor, pero... Bueno, esto es lo máximo. Antes de que se vaya a la pantalla. Ok, vamos a ver un FAST de un FAST prehospitalario, ¿sí? Antes de que llegue la ambulancia. ¿Sí? Ahí hay una pregunta que es importante. ¿Por qué confirman que es isquémico si no tiene un ATC? No, bueno, no, digamos, no es isquémico, por supuesto. O sea, es un ACV del territorio derecho. Una vez que esté hecha la tomografía, sabremos si tenía sangrado o no. ¿Sí? Muy bien, perfecto. Ok, veamos la imagen, el video. Hello, man. Let's stay in here, guys. Yeah, yeah, man. It's my sister Bex. Okay. I don't know what happened. She seen the screen and went, what did she do? It looks like she's doing a lot of feeding, but okay. That's it. Yeah. My name's Wes. This is Sean. Okay. This sort of bit of what's happened today. I was just packing away the toys and into the basket. In my head, it just like. And it was sudden thing to happen. Straight away. Like, your vision, your eyes at the moment, any discomfort there? Very much, yeah. The light came my eyes. Got sound of light. Mm-hmm. And your neck and pain. In my neck, yeah. What we're going to do then, so we're going to run a few little checks, mm-hmm. Okay, so we can look at what's happening, right? So you just bring the run down for me. What I need to do to start with, okay, it's gonna be a nice big smile and show your teeth. Yeah, okay, so we're not pain there. Yeah, okay. What I need to do now, just pass me your hand again. Close your eyes nice and tight for me. Hold your arms out in front of you. I'm going to count to five. And you need to hold them there. Okay, so we're going to go down. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, relax down on the lights. All right. What I need you to do now is just repeat the sentence after me. Okay. Can't teach an old dog new tricks. Can't teach an old dog new tricks. Okay. And what time did this happen? When did this happen? Straight away, as soon as I lifted the basket. So you lift the basket. Mm-hmm. Okay. What we're now doing with them is probably out to the ambulance. Just do further investigations and then see how what we're doing. All right. Yeah. Muy bien. ¿Qué les pareció este FAST? ¿Tiene debilidad facial? No. ¿Tenía algún hallazgo patológico este FAST? No, ¿verdad? ¿Y tiene cuánto tiempo de evolución? ¿Más o menos de una hora? Parecía minutos, ¿no? Muy bien. Ok. Fíjense que esta es como una de las limitaciones que tiene el FAST. ¿Sí? El FAST es muy bueno para detectar eventos focales agudos, fundamentalmente de circulación anterior. Pero si no es un evento focal, ¿sí? Como en este caso que
¿Qué sospechamos? ¿Cuál sería la sospecha de ustedes? De alguien que joven que hizo un esfuerzo y tras un esfuerzo empezó con el peor dolor de cabeza de su vida y que le molesta la luz y que le duele el cuello y demás. ¿Qué sospechan? Hemorragia subaracnoide. Alguien dice ahí, bueno, un aneurisma podría ser una causa. Perfecto. Entonces, digo, fíjense que esta es una de las limitaciones. Muy bien, ahí dice Marco, la disección, perfecto, porque la disección es como este es como el prototipo del caso, ¿no? La persona que estaba haciendo pesas y de repente levantó y disecó las vertebrales o lo que fuera. Esto es como un caso muy, muy particular. Y si no, la hemorragia subaracnoidea, claramente. Entonces, digo, esto es uno de esos casos en los cuales, al no haber focalidad neurológica, ustedes le hacen un FAST, y el FAST es negativo, pero claramente tiene un evento cerebrovascular agudo, y su vida está en peligro, y es una enfermedad tiempo dependiente. ¿Sí? Entonces, el FAST es muy bueno para la circulación anterior, y por supuesto que es una muy buena escala de triage, con un importante valor predictivo positivo. Pero el FAST no tiene valor predictivo negativo. Es decir, alguien podría tener un FAST normal y aún así tener un accidente cerebrovascular. No me sirve, como tiene FAST normal, no tiene ACV. ¿Sí? El FAST no fue pensado para eso. Y van a ver que hay otras escalas, por ejemplo, el MEND. Cuando uno lo complementa, agrega la coordinación, agrega un montón de otras cosas que tienen que ver con otros territorios vasculares, o se van a encontrar con otras escalas prehospitalarias, como el BFAST, por ejemplo, que tiene algunos componentes más, pero lo más difundido es el FAST. El FAST está bárbaro, detecta a la mayoría de los pacientes, pero ojo, no nos sirve para decir no tiene ACV. ¿Sí? O sea, eso, no lo usen para eso porque no sirve para eso. No es una herramienta de screening cuando no tiene hallazgos positivos. ¿Sí? Así que le vamos a poner menos de una hora, lo vamos a enviar y perfecto. Todos estamos de acuerdo con este FAST. Avancemos un poquito más. Tras la evaluación FAST, el paramédico realiza una exploración más detallada con MEND. Utilice la lista de comprobación MEND de la pantalla para evaluar al paciente. ¿Qué puntuación MEND asignaría y cuál sería su diagnóstico inicial? Cuando esté listo, haga clic en el botón Enviar para ver nuestra evaluación y el diagnóstico inicial. Muy bien, veamos entonces cómo fue el MEND en el camino de esta paciente. Okay, babe, so I know it's hurting and that, and we're on our way to hospital now. I've just got to run a couple more tests up, you know. Is that okay? Okay, what I'd like you to do is repeat after me. You can't teach an old dog new tricks. You can't teach an old dog new tricks. Okay, and what is your age, mother, babe? 38. Okay, and what month are you? September. Okay, right. What I'd like you to do now is I'd like to close your eyes and then reopen it for me. Okay, reopen. Okay. We've got one more little test that we're going to do. Okay. I'd like to give a smile, please. Okay, that's lovely. I'd like to look at my nose, just keep on looking at my nose. And I'm going to hold my hands up here. And I'd like you to point or tell me which one is moving. Okay. Thank you. Right, Bex, just going to continue with the testing, okay? I'm just going to hold on to your chin. Then what I'd like you to do is, with your eyes, I'd like you to follow my finger, okay? And I'm just going to swap over. It's one the same again. Right, what I'd like to do now, Bex, is I'd like to hold your arms right out in front of you and then close your eyes, and then I'm going to count to five. Okay, so if you can do that for me now, please. Just hold your arms right away out, stretch them right away out. One, two, three, four, five. Okay, Bex. Okay, Bex, should I ask you a question? I've got carried on with this assessment, it's all right. Have you got any pain, discomfort, anything wrong with your hips, with your knees, with your legs at all? Okay, near enough there now. Just going to do a couple more little tests. What I'd like you to do is I'm just going to put my hand down and I'd just like to raise your foot up to my hand and I'm going to count to five. Okay, so when you're ready. One,
2, 3, 4, 5. Okay, Bex, put that one down. And exactly the same with this one as well, please. Ready? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, Bex, I said that. Thank you. Okay, Bex, just a couple more on the assessment. Okay, so I'd like you to stick your hands down in front of you. And then I'd like you to close your eyes and let me know whereabouts I'm touching you. Okay, so if you'd like to close your eyes. Okay, and does that feel the same on both sides? Yeah. Okay, you're just going to go down to your ankles now, Bex, okay? I'm going to do the exact same down there. Okay, if I lift your trouser legs up, Bex. Which side? Which side now? Right. And is that so? Is that your side? Both sides? Yeah. Okay, thanks. You're nearly there. We're nearly at the hospital. And just one more assessment, okay? So, what I'd like you to do is extend your arm right away out. So, it's blocking some of the rest of it. Stick it right away out. Finger, extend it. And then what I'd like you to do is go from there back to your nose and then come back to the right side. That's fine. And then if you can just do the other side on your legs. Extend right away out. Back to your nose. That's fine. Okay, Bex, we're near enough there. I know it's hurting, but I just need to carry on this assessment. Okay, so what I'm going to do now, Bex, is right, what I want you to do now is literally I'm going to show you what to do with your legs, and I need you to take from your chin up to your knee and then back down again for me. So if I can just use this one, I'd like it to go like that and then back down again for me. You can do that twice on this foot for me. So if you can do that twice now for me, then Bex. Sit back down. Okay, and then the same with the other one onto this leg for me, please. One more. Yeah, I'll turn them off in a minute. Bueno, muy bien. ¿Algo anormal en este examen? ¿Qué me pueden decir? Nada, ¿no? Perfecto. ¿Y cuál sería nuestro fotofobia, ¿no? Okay. No está en el MEND, perfecto, la cefalea, el dolor de cabeza, el dolor de cuello, la fotofobia, perfecto, todo eso no está en el MEND. ¿Cuál sería nuestro diagnóstico de estos que están acá? Sí, por supuesto, una vez que hay, como dice Angélica, hay que hacer exámenes complementarios cuando lleguemos al hospital, ¿sí? De los que están acá, ¿cuál pondríamos? Ok, si pensamos que es una hemorragia subaracnoidea, podríamos poner hemorragia intracraneal. ¿Sí? Muy bien. Si piensan que es una migraña, podrían poner imitador de accidente cerebrovascular, por ejemplo. ¿No? Ok, muy bien. Démosle el crédito y pensemos que esto es una hemorragia subaracnoidea. ¿Sí? Vamos a ver qué nos dice. ¿Sí? Muy bien, todo el examen físico es normal y como nuestro diagnóstico pensamos que era hemorragia subaracnoidea, le pusimos hemorragia intracraneal. Entonces, esto es súper importante que ustedes recuerden las limitaciones que tienen las escalas, ¿sí? Por eso no mandamos un robot a evaluar a los pacientes. Esto no se trata solo de seguir un algoritmo, que es muy importante, se trata de el criterio de ustedes, qué es lo que le va a salvar la vida a esta persona. ¿Sí? Si esta paciente ustedes la dejan en el domicilio con tratamiento analgésico, podría ser que su evolución sea muy, muy mala. ¿Sí? Y esta paciente presentaba las características clínicas de la hemorragia subaracnoidea. ¿Sí?
podría no tenerla y podría ser una migraña y está perfecto, ¿sí? Pero digo, esta paciente no se salva de hacer una tomografía, de que sea evaluada adecuadamente, ¿sí? Y está muy bien que así sea, o sea, no la dejen en la casa a esta paciente. Y acuérdense, una característica muy particular de este tipo de evento cerebrovascular, de la hemorragia subaracnoidea, espontánea, por supuesto, no traumática, que es la cefalea en estallido, ¿sí? Y la definición, acuérdense, de cefalea en estallido, es que va en una intensidad de 0 a 10, o sea, crece de 0 a 10 instantáneamente, ¿sí? Es como un rayo que le cae en la cabeza al paciente y lo parte, ¿sí? Esa es la definición de cefalea en estallido. No solo es el peor dolor de cabeza de la vida, sino que la velocidad a la que progresa está bárbaro, levantando las cositas como en este video, y de repente tiene el peor dolor de cabeza de su vida, ¿sí? Ok. Bueno, si les parece, el resto de los videos los vamos a dejar para que ustedes puedan practicar, ¿sí? Este módulo no tiene examen, así que yo voy a avanzar hasta el final. Vea esta secuencia de vídeo y rellene la lista. Yo voy a avanzar hasta el final para poderlo terminar. Tras la evaluación FAST, el paramédico realiza una exploración más detallada. Esto les recomiendo que lo hagan, pero que los hagan tranquilos, que le presten atención para no perderse los detalles de la evaluación del paciente, ¿sí? La evaluación del paciente requiere práctica. Por eso es muy importante que ustedes la apliquen, ¿sí? Lo practiquen, que tengan validación externa, es decir, que lo practiquen de a varios, de modo de ver si a todos el examen les dio similar, ¿sí? Acá hay algunas cosas que son los componentes de la evaluación y demás. Que lo hagan de a varios, a ver si a todos les dio similar, ¿sí? Si ustedes practican la evaluación, se van a volver buenos muy rápidamente haciéndolo, pero esto requiere práctica. Y los videos son una herramienta interesante para poder practicar también, ¿sí? Ok. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran sacar? Si no, avanzamos con el módulo 7. Había una pregunta ahí que lo que decía era si había que terminarlo hoy sí o sí. No, no es necesario terminarlo hoy, pero les pedimos que nada, que no lo dejen estar, porque esto es como las materias de la facultad, regularizaste y después lo dejaste pendiente hasta que nada, hasta que haya un mejor momento, y no hay mejor momento que la hora, así que aquellos que no lo puedan terminar ya, ¿sí? No dejen pasar mucho tiempo, o sea, termínenlo tan pronto como puedan, ¿sí? Muy bien. Ahí te están preguntando si al finalizar la clase pueden explicar cómo volverse a conectar, ¿sí? Así que nada, ahora después cuando termine la clase volvemos a preguntar, y alguien nos pregunta dónde están los exámenes, ¿sí? Sí. Que son los que estamos haciendo ahora. Cada módulo tiene un examen. Y el último módulo de todos, el 9, es el examen final del curso, ¿sí? Okay. Si te parece, Adolfo, avanzamos en el módulo 7 y cuando terminás hacemos un repaso, por si alguien tiene que salir antes de la clase o lo que fuera. Dale, buenísimo. Okay. Hay una pregunta, ¿la cefalea intensa se puede dar en cualquier parte de la cabeza? Sí, es una cefalea terrible, holocraniana, es difícil de que el paciente la caracterice en algún lugar puntual. Sí. Pueden encontrar alguna descripción, pero es difícil que el paciente la caracterice en un lugar puntual. Es la peor cefalea de su vida y le duele toda la cabeza, ¿sí? Muy bien, avanzamos. Este es el módulo 7, que va a tratar sobre accidente isquémico transitorio. Avanzamos. El tratamiento oportuno y eficaz de los accidentes isquémicos transitorios reduce la morbimortalidad y el uso de valiosos recursos del NHS. El tratamiento preventivo urgente después de un accidente isquémico transitorio podría evitar muchos miles de ictus cada año. La incidencia de los AITs es difícil de establecer, ya que muchos episodios no se comunican a los médicos porque no siempre se reconoce la importancia de los síntomas. Se calcula que 35 de cada 100.000 personas de la población experimentarán un AIT cada año, lo que equivale a unos 30 a 40.000 accidentes isquémicos transitorios al año. Muy bien, estos son números ingleses, ¿sí? O sea, son números del Reino Unido,
Fíjense, más o menos, y recuerden este número porque se los va a pedir en el examen, 35 de cada 100.000 van a tener un AIT. Los números en el mundo no son tan diferentes tampoco, entonces 35 de cada 100.000 van a tener un AIT, lo cual son 30.000 o 40.000 accidentes isquémicos transitorios en el Reino Unido por año, ¿sí? 35 de cada 100.000. Al final de este módulo debería ser capaz de explicar qué es un AIT, identificar los síntomas del paciente, describir qué es necesario para evaluar al paciente, describir el uso de la evaluación de riesgos ADCD, describir la evaluación del paciente y los procedimientos de derivación, y describir el uso de ácido acetil salicílico para los pacientes de bajo riesgo. Muy bien. Para averiguar qué es un AIT y cómo se ha producido, haga clic en la flecha hacia abajo y luego en las flechas siguientes. Un accidente isquémico transitorio es un síndrome clínico caracterizado por una pérdida repentina de funciones cerebrales focales. Los signos y síntomas son los mismos que los de un ictus. El único factor que distingue a un AIT es la duración de los síntomas. El AIT se resolverá completamente, si no, será un ictus, pero leve. Los síntomas de un AIT son transitorios. Definición de AIT. En 1978, la Organización Mundial de la Salud estableció un periodo arbitrario de 24 horas para la resolución completa de los síntomas. La pérdida repentina de funciones cerebrales focales, que se resuelve en un plazo de 24 horas, se considera AIT. Los síntomas que persisten durante un periodo más largo indican un ictus. Aunque la duración varíe, los síntomas suelen resolverse en una hora, a menudo en un plazo de 2 a 15 minutos. Muy bien, esto es importante, que la definición de AIT es un síndrome neurológico focal que dura menos de 24 horas. Esa es la definición tradicional. Por supuesto que la definición actualmente aceptada es que este síndrome dura menos de una hora. Y que no tiene evidencia imaginológica, tiene que cumplir con esos dos criterios, ¿no? Que no tiene evidencia de infarto y que dura menos de una hora, ¿sí? Si los síntomas mejoran, pero yo le hago una resonancia y el paciente tiene un infarto en la resonancia, será un accidente cerebrovascular menor, ¿sí? Pero digamos que la definición actual es menos de una hora y no tiene evidencia imaginológica de infarto, ¿sí? Pero ustedes van a ver que en muchos lugares todavía se conserva la definición tradicional, en que el AIT es el déficit neurológico focal que dura menos de un día, menos de 24 horas. O sea, cambiamos de un día a una hora. El diagrama muestra la disposición de las arterias que riegan el cerebro. Haga clic en el círculo parpadeante para ver cómo se puede formar un coágulo capaz de desplazarse por el torrente sanguíneo hasta atascarse en una arteria más pequeña. Muy bien, ahí ustedes ven, este paciente tiene enfermedad de placa en la carótida, ¿sí? Es una placa que se va desarrollando y que en algún momento, ¿sí?, hay una pequeña embolia, ¿sí?, un accidente de placa y una pequeña embolia, ¿sí? Muy bien. El diagnóstico de accidente isquémico transitorio se basa en el reconocimiento de las características clínicas asociadas a la disfunción cerebral focal. El diagnóstico exacto es un proceso difícil, ya que la mayoría de los AITs se habrán resuelto para cuando se haga la evaluación, lo que exige basar el proceso en la recopilación de los acontecimientos por parte del paciente. Incluso los neurólogos experimentados pueden discrepar sobre el diagnóstico de accidentes isquémicos transitorios. Su función es identificar a los pacientes que pueden haber experimentado un AIT, no llegar a un diagnóstico definitivo. Al igual que en los ictus, la primera evaluación neurológica debe ser la prueba FAST dentro del estudio primario. A continuación, se evaluará al paciente utilizando la exploración MEND. Si el paciente da positivo para cualquier elemento de la prueba FAST o de la exploración MEND en el momento de la evaluación, el caso debe tratarse como un ictus. Muy bien.
Acuérdense, el diagnóstico de accidente isquémico transitorio al final del día es un diagnóstico retrospectivo. Yo no puedo pensarlo como prospectivo. Si el paciente tiene foco, es un accidente cerebrovascular. ¿Sí? El accidente isquémico transitorio yo lo voy a pensar cuando el paciente tuvo foco y ahora ya no lo tiene más y no tiene evidencia imaginológica de infarto. Una vez constatado que el paciente da negativo para todos los elementos de la prueba FAST y de la exploración MEND, se deben obtener unos antecedentes exhaustivos para averiguar si los síntomas son los típicos de un episodio cerebral. Los síntomas neurológicos se pueden dividir en síntomas focales y no focales. Síntomas neurológicos focales. Los síntomas neurológicos focales se deben a una alteración en un área identificable del cerebro. Por ejemplo, debilidad unilateral, hipoestesia unilateral. Síntomas neurológicos no focales. Los síntomas no focales carecen de localización anatómica, por ejemplo, debilidad generalizada y mareo. Los síntomas neurológicos no focales no son indicativos de AIT, a menos que estén claramente acompañados de síntomas neurológicos focales. Muy bien, esta es una diferenciación muy importante. Los síntomas neurológicos de un ACV o de un AIT son focales y son on-off, es decir, no es que se va perdiendo la fuerza de a poquito o va perdiendo el habla de a poquito. Son eventos súbitos y que están enfocados en una parte puntual del cerebro que se encarga de una función puntual. ¿Sí? Si estamos ante síntomas neurológicos no focales o globales, no es la presentación más típica del accidente cerebrovascular. O sea, en el ACV buscamos la focalidad. Por supuesto, hay excepciones, ¿sí? Y yo puedo tener un paciente que tenga deterioro del sensorio y hemiplegia, entonces, bueno, pienso en el accidente cerebrovascular. Pero si no, lo que no es global, ¿sí? No suele estar asociado a un accidente cerebrovascular o a un AIT. Si el episodio se ha resuelto, deben evaluarse los síntomas averiguando lo que ha experimentado el paciente, qué partes del cuerpo se han visto afectadas y la naturaleza de los síntomas. Hay 4 preguntas básicas que responder. Haga clic en cada signo de interrogación para averiguar cuáles son. Muy bien, entonces, ¿cuáles son las 4 preguntas importantes? Los síntomas neurológicos son focales, es decir, tiene un trastorno del movimiento, de la sensibilidad, del habla, de la visión, de la coordinación y demás. Estos síntomas son negativos, es decir, son on-off, es decir, no mueve directamente, no es que se fue perdiendo la fuerza de a poco. O sea, y esto es muy importante, los síntomas tienen que ser negativos para que yo piense que es un accidente cerebrovascular. Tiene que tener, levanta el brazo, no, ¿sí? No un poquito, no. Fue repentina la aparición de los síntomas neurológicos, siempre tiene que ser sí, y si estos síntomas neurológicos fueron máximos al inicio, es decir, no es que fue progresivo, sino que fue de 0 a 100 en lo inmediato. Todas estas 4 cosas caracterizan a un evento cerebrovascular agudo que mientras estén presentes vamos a pensar que es un ACV y si desaparecen vamos a pensar que es un AIT. Haga clic en cada uno de los encabezados para ver los aspectos asociados a los síntomas focales y a los no focales. Síntomas focales. Síntomas motores. Debilidad o torpeza en un lado del cuerpo. Debilidad bilateral simultánea. Dificultad para tragar. Desequilibrio. Trastornos del habla y del lenguaje. Dificultad para entender o expresar el lenguaje hablado. Dificultad para leer o escribir. Dificultad para calcular. Habla arrastrada. Síntomas sensoriales. Alteración sensitiva en un lado del cuerpo. Pérdida de visión en un ojo, total o parcial. Pérdida de visión en un cuarto o en la mitad izquierda o derecha del campo visual. Ceguera bilateral. Visión doble. Síntomas de movimiento. Sensación de que todo le da vueltas. Dificultad para vestirse, peinarse, etc. Dificultad para realizar tareas complejas. Muy bien. Todos estos son síntomas neurológicos focales. ¿Sí? Recuérdenlos, ¿sí? Porque esto es lo que define el accidente cerebrovascular como tal. ¿Sí? La presencia del foco neurológico. Síntomas neurológicos no focales. Debilidad o alteración sensorial generalizadas. Sensación de mareo leve. Desmayo.
Amaurosis fugaz con alteración o pérdida del conocimiento. Incontinencia urinaria o fecal. Pérdida transitoria de la consciencia. Confusión. Todos estos son síntomas no focales o globales, ¿sí? Alguno podríamos discutirlo, pero son síntomas no focales o globales que no siempre caracterizan un accidente cerebrovascular, salvo que estén acompañados de síntomas focales. Piense en cada uno de los síntomas enumerados a continuación y decida si se consideran síntomas focales o no focales, arrastrándolos hasta la caja de síntomas adecuada. Cuando esté listo, haga clic en el botón Enviar. Muy bien. Amaurosis fugaz, pero ojo, con alteración o pérdida del conocimiento. ¿Es focal o no focal? Muy bien. Para el curso es no focal. Podríamos discutirlo si la amaurosis fugaz no es focal. Pero para el curso es no focal. ¿Sí? Muy bien. Sensación de que todo le da vueltas como vértigo. ¿Qué podríamos decir? ¿Focal o no focal? ¿Qué les parece? Muy bien. Focal. ¿Sí? O sea, este tiene vértigo o vértigo. Después de vuelta definamos si es mareo, si es vértigo o lo que fuera. Alteración sensitiva de un lado del cuerpo, focal o no focal. Muy bien. Perfecto. Incontinencia urinaria o fecal, ¿qué ponemos? No focal, perfecto. Muy bien. Sensación de mareo leve, a diferencia del vértigo, ¿sí? No focal, perfecto, excelente. Ceguera bilateral. ¿Qué ponemos? ¿Focal o no focal? Oh, no focal, ceguera bilateral. ¿Qué ponemos? Ok, no focal. A ver, ¿cuál es la definición que vos, de focal? Que vos puedas asociar el trastorno visual, el trastorno que tiene el paciente, a un área funcional del cerebro. Si vos lo podés asociar a un área funcional del cerebro, podés considerarlo como focal. Por supuesto, hay vértigos que son centrales y vértigos que son periféricos, entonces no todos son focales. Pero si vos sospechás que tu paciente tiene un vértigo de origen central que está dentro del periodo de ventana, es un accidente cerebrovascular y por lo tanto podría ser candidato a recibir tratamiento fibrinolítico. Esa es la gran diferencia. Por supuesto que tiene cosas, ¿no? La ceguera bilateral podríamos discutir si es focal o no focal. Todos podrían tener algún grado de discusión. ¿Desmayo? ¿Dónde lo ponemos? La pérdida total de la conciencia. ¿Dónde quieren que lo ponga? Lo voy a perder. Muy bien. ¿Lo pongo como no focal? Muy bien. Perfecto. Excelente. Muy bien. Pérdida de visión en un ojo, total o parcial. ¿Dónde lo pongo? La amaurosis en un ojo. Muy bien. Focal. Perfecto. Muy bien. Dificultad para vestirse, peinarse, es decir, un trastorno de la propiocepción. ¿Dónde lo pongo? Focal. Perfecto. Muy bien. Debilidad o torpez en mi parecia, ¿dónde lo pongo? Focal. Muy bien. Visión doble o diplopía, ¿dónde lo pongo? Bueno, puedo ponerlo si ustedes quieren como focal. De vuelta, es súper discutible de qué lado va, pero podemos ponerlo como focal. El trastorno del habla, ¿dónde lo pongo? Muy bien, focal. Muy bien. Debilidad generalizada, ¿dónde lo pongo? Debilidad generalizada, no focal. Muy bien. Perfecto. Ataxia, ¿dónde lo pongo? Focal, muy bien. Ok, veamos qué nos dice. Bueno, hay algunos que no están de acuerdo. Puede ver la respuesta correcta en la pantalla. Haga clic en el botón cerrar.
Muy bien, fíjense que como focal nos pone vértigo, alteración hemisensitiva, ceguera bilateral, pérdida de la visión en un ojo, dificultad para vestirse, hemiparesia, visión doble o diplopía, disartria o ataxia. Y fíjense que lo que no focal, la amaurosis fugaz, la incontinencia urinaria, la sensación de mareo leve, el desmayo o la debilidad o alteración sensorial generalizada. Muy bien, avanzamos un poquito más. Los términos de síntomas positivos y negativos pueden no haberse encontrado antes en la atención prehospitalaria. Síntomas positivos. Un síntoma positivo es la presencia de algo que el paciente no experimentaría normalmente. Un ejemplo sería el dolor torácico. El paciente normalmente no lo tendría, pero durante el episodio puede ocurrir. Síntomas negativos. Por el contrario, se produce un síntoma negativo cuando se pierde una función que el paciente tenía antes. Por ejemplo, un paciente puede tener normalmente fuerza completa en el brazo y habla y visión normales. Sin embargo, durante el episodio podría perderse una de estas funciones, lo que representa síntomas negativos. Debilidad de brazos, dificultad para tragar, pérdida de visión. Los síntomas de una AIT suelen ser negativos, sin embargo, muy raramente pueden producirse síntomas positivos. Por ejemplo, hormigueo o agitación en las extremidades. Muy bien, bárbaro. Entonces, recuerden que lo que caracteriza al paciente con un accidente cerebrovascular son los síntomas por no, ¿sí? El apagado. Raramente podría tener una disestesia o algún trastorno sensitivo positivo, pero lo que caracteriza al ACV o al AIT es el no, el apagado, el no mueve, el no siente, el no coordina o lo que fuera. Aparte del tipo de síntomas, debe tener en cuenta su momento de aparición y su intensidad. Y si indican positivamente algo distinto de un AIT, haga clic en cada signo de interrogación para descubrir las demás preguntas que debe tener en cuenta. Muy bien, entonces, si tuvo aparición repentina, ¿sí? Acuérdense que lo que a nosotros más nos guía es que sean síntomas bien súbitos, si fueron máximos al inicio, es decir, no si fueron empeorando con el tiempo, que es lo que caracteriza un evento cerebrovascular. La historia médica anterior que tenga el paciente, ¿sí? Y esto es muy importante para saber cuánto corresponde a un evento neurológico nuevo y cuánto es propio del paciente, es decir, cómo era su calidad de vida, cómo agarraba, cómo caminaba y demás, para entender si estoy ante síntomas nuevos o no, ¿sí? Y pensar si hay alguna otra cosa que me confunda a mí y me haga pensar que esto no es un accidente cerebrovascular o una AIT, sino que es un imitador, ¿sí? Entonces, digo, son cuatro cosas que yo tengo que tener en cuenta. Para que los síntomas se deban a isquemia o a hemorragia cerebrales, ¿qué respuesta esperaría responder a cada una de estas preguntas? Rellene la tabla que aparece a continuación haciendo clic en la casilla sí o no de cada columna y a continuación haga clic en el botón enviar. Muy bien, entonces, lo que caracteriza a los eventos cerebrovasculares agudos es... ¿los síntomas neurológicos tienen que ser focales? ¿Sí o no? Sí, tienen que ser focales. ¿Tienen que ser positivos o negativos mayormente? Muy bien, tienen que ser negativos. No mueve, no siente, no coordina o lo que fuere, ¿sí? ¿La aparición de los síntomas, cómo tiene que ser? ¿Lenta o repentina? Repentina, muy bien. ¿Y la intensidad? ¿Va aumentando despacito o es máxima la intensidad al principio? Mayor al inicio, máxima al principio. Muy bien. Esto es lo que debería caracterizar la presencia de la focalidad neurológica en el contexto de un síndrome cerebrovascular agudo, el que sea ACV o AIT. Históricamente, los accidentes isquémicos transitorios no han recibido el mismo nivel de atención y urgencia que los ictus o se han confundido con ictus leves, donde los síntomas no se resuelven espontáneamente. Los AITs deben considerarse como un extremo del espectro del ictus. Aunque no se produzcan daños permanentes, un AIT es un indicador significativo de que pueden producirse más coágulos. Por lo tanto, las personas que experimentan AITs
tienen un mayor riesgo de desarrollar un coágulo de sangre más grande que provoque un ictus. El riesgo de ictus en la semana siguiente a una IT puede ser de hasta 45 veces el riesgo normal. Teniendo en cuenta el aumento del riesgo de ictus, se debe atender rápidamente a los pacientes de alto riesgo en una clínica de AIT. La Asociación Británica para el Ictus declaró en 2016 que el 5% de los pacientes con AIT sufrirán un ictus en el plazo de 48 horas, un 8% dentro de la semana siguiente, un 12% en el mes siguiente y un 17% en los 3 meses siguientes. Muy bien, esto es muy importante para recordar. Entonces, un AIT, en todo caso, es un evento que aumenta o que marca el riesgo de tener un accidente cerebrovascular, es decir, que el foco neurológico sea permanente, ¿sí? Ese riesgo es de un 5% en las próximas 48 horas, de un 8% dentro de la semana siguiente, de un 12% dentro del mes siguiente y de un 17% en los próximos 3 meses siguientes. Por lo tanto, el AIT, por más que el síntoma haya revertido, la urgencia, y abro comillas, es iniciar la prevención secundaria, estudiar al paciente para tratar de bajar el riesgo de que ese evento ocurra. El AIT es un síndrome cerebrovascular agudo y por lo tanto tiene que ser evaluado en un departamento de emergencias, el paciente tiene que ser estudiado y tiene que ser iniciada su prevención secundaria. No debe quedarse en su casa. Les digo esto porque ahora en un ratito el curso nos va a sugerir que algunos de los AIT pueden quedarse en su casa y no es la idea, ¿sí? No es como nosotros nos manejamos en nuestro medio, en Latinoamérica y demás. El AIT, al igual que el accidente cerebrovascular, es espectro de eventos cerebrovasculares agudos y tienen que ser evaluados en la urgencia, en un servicio de urgencias en el momento en el que ocurre. Necesidad de que los evalúe un especialista. A los pacientes locales que puedan haber experimentado AITs se los debe derivar para que los evalúe un especialista. ¿Cuáles son las directrices para la derivación en su organización? Dentro de algunos servicios de ambulancias, todos los AITs se ingresan rutinariamente en el hospital. Sin embargo, en otros, los pacientes de bajo riesgo se derivan directamente a una clínica de AIT o a su médico de cabecera para su derivación posterior. Los médicos deben abordar los AITs de acuerdo con las directrices de su propia organización. Muy bien. De vuelta, digo, cada servicio tiene que tener su protocolo, pero el default tiene que ser el traslado del paciente. Pacientes con FAST o MEND positivos. Debe considerarse que todos los pacientes positivos para uno o más elementos en las exploraciones FAST o MEND están sufriendo un ictus y hay que tratarlos según los protocolos locales para ictus. Muy bien. Y acá viene como el centro de todo. Yo no espero ni una hora, ni un día o lo que sea para ver cómo evoluciona, si revierte de forma espontánea o no. El AIT es un diagnóstico retrospectivo. Cuando revirtió, lo miro para atrás y puedo pensar que es un AIT. En el contexto de que yo llego al domicilio del paciente y el paciente tiene la focalidad neurológica, yo lo trato como un ACV. Llegado el caso de que cuando llegue al hospital los síntomas hayan revertido, consideraremos el diagnóstico de AIT. Pero siempre es un diagnóstico retrospectivo, nunca prospectivo, ¿sí? Entonces, si el paciente que yo voy a evaluar al domicilio tiene focalidad neurológica aguda porque tiene positivo el FAST y o el MEND, significa que está teniendo un accidente cerebrovascular y que lo tengo que tratar. Si cuando yo llego al hospital no tiene el foco, podrá ser un accidente cerebrovascular que fluctúa, a veces esto nos pasa bastante, especialmente en algunos tipos de ACV, podrá ser un AIT, podrá ser un ACV menor, porque ojo que muchas veces cuando hacemos escalas más simples, como el FAST, como el MEND, a veces no evaluamos completamente todo el espectro de la enfermedad o todo el espectro de la afectación neurovascular. Entonces cuando al paciente lo ve un neurólogo y hace un NIH más completo o hace un examen físico más completo, encuentra déficit que quizás no eran tan evidentes a simple vista, ¿sí? Entonces, digo, no compren el AIT como un diagnóstico prehospitalario. Haga clic en cada pregunta para conocer las respuestas. Muy bien, por supuesto, perdón,
Por supuesto, hay pacientes que tienen más riesgo de hacer un evento cerebrovascular secundario a la ITE que otros, ¿sí? Y estos son pacientes que tienen algún factor de riesgo conocido, ¿sí? Que tengan alteraciones de la coagulación, que tengan fibrilación auricular, que hayan tenido más de un episodio de AIT, ¿sí? Son pacientes de mayor riesgo, ¿sí? Es decir, que esos pacientes tienen una alta probabilidad de tener un accidente cerebrovascular en poquito tiempo. Estos pacientes de alto riesgo, igual que los de bajo riesgo, tienen que ser evaluados, tienen que ir al hospital y los tenemos que poder caracterizar, ¿sí? Estudiar, verles los vasos de cuello, ver si tienen fibrilación auricular, hacer un laboratorio y demás, para poder definir cómo va a ser la conducta e iniciar la prevención secundaria, ¿sí? Y para, digamos, para este curso, algunos pacientes de bajo riesgo podrían ir a un consultorio especial de AIT, pero que no es algo que esté implementado de forma uniforme en nuestro medio. Por lo tanto, los pacientes con AIT tienen que ir a un departamento de emergencias. Haga clic en cada pregunta para conocer las respuestas. Muy bien. Los pacientes de alto riesgo, los de bajo riesgo, son los que no tenían ninguna característica de alto riesgo, como dijimos antes. Y estos pacientes, bueno, podrían ir a una clínica de AIT, pero dijimos que en nuestro medio van a ir al hospital, al departamento de urgencias. En algunas organizaciones, los médicos de las ambulancias están autorizados a derivar directamente a los pacientes de bajo riesgo a una clínica de AIT. Cuando existan tales vías, se puede dejar de forma segura en casa a los pacientes que presenten sospecha de un AIT con síntomas resueltos, si se considera que tienen un riesgo bajo de sufrir un ictus u otro AIT. Debe considerarse que es seguro que el paciente se... Ok, entonces en este contexto, digo de vuelta, el curso considera algunos pacientes que podrían quedarse con profilaxis y demás, no es nuestro caso, esto lo vamos a ignorar, ¿sí? Los pacientes con AIT los vamos a llevar al departamento de emergencia, no los vamos a dejar con aspirina en la casa. Se le debe suministrar ácido acetil salicílico, como se explica a continuación, a menos que existan contraindicaciones, o según lo que establezcan los protocolos, directrices o procedimientos locales. Si ustedes dejaran un AIT en la casa por la razón que sea, el inicio es con una carga de aspirina de 300 miligramos, pero, como dijimos, no lo vamos a dejar en la casa. Como resumen de lo que hemos tratado en este módulo, vea este vídeo. And down the other side. So all of the right hand side. Her arm came over to the side and her eyes were sort of looking over in that direction. I was talking to her. I don't think it was sort of really registered. I mean, she collapsed, or did you lower her? I put her up on the chair. Yeah. Okay. And then we thought, well, we don't know what's going on, so we thought we'd call for you. Okay, Jennifer, so we're just going to do a quick check on you if that's okay. Yeah. This is a few simple tests. So the first thing I'd like you to do is just to look at me and give me a nice big smile, showing all of your teeth, please. A really big, wide smile. Can you do more than that? That's fantastic. That's brilliant. Thank you very much. And the next thing I need you to do is I need you to pop your arms out in front of you, close your eyes for me, and I would like you to keep them there for 5 seconds and I will count for you, okay? So 1, 2, 3, 4, 5. That's fantastic. That's brilliant. You can pop those down. And the next thing I'd like to do is ask you to repeat a phrase for me, and it is, you can't teach an old dog new tricks.
You can't teach an old dog new tricks. That's it, perfect. And then I just need to know what time this happened, roughly. I don't know, I just came over really quickly. You don't remember? No, I don't. Do you know what time this happened? Yeah, I mean, well, I suppose, well, we called you straight away and you've been about 10 minutes getting here, so I suppose it's only about 10 or 12 minutes at the most, really. 10 or 12 minutes. Okay. That's fantastic. Thank you very much. The next thing we'll do is we've checked your blood pressure, your blood sugar, and your pulse and all your other observations, and now we'll have a little chat and discuss where we go from here, okay? Yeah. Muy bien, entonces, fíjense que como resumen, para que yo piense que esto es una IT, los síntomas tienen que ser repentinos, tengo que tener focalidad neurológica, los síntomas tienen que ser negativos, pero todos los síntomas se resuelven y tiene FAS negativo al momento de la evaluación. ¿Sí? Eso, mirado en retrospectiva, podemos pensar que es una IT. Ahora que ha llegado al final de este módulo, responda a estas preguntas. Para poder pasar al módulo siguiente, debe alcanzar una puntuación mínima del 80%. Cuando esté listo, haga clic en el botón Siguiente para comenzar y en el botón Enviar después de cada pregunta. Muy bien. ¿Cuántos AIT suponemos que se producen al año en el Reino Unido? 30 o 40. Muy bien. Muy bien. La vieja definición de AIT dice que los síntomas remiten de forma espontánea dentro de las primeras 24 horas. Pero recuerden que actualmente la definición que usamos es dentro de la primera hora y sin evidencia imaginológica de infarto. Muy bien. ¿Cuál es la localización más común que provoca de una trombosis que provoca una AIT? Muy bien, la circulación anterior, perfecto, las carótidas. Muy bien, los accidentes isquémicos transitorios pueden considerarse como parte de un extremo de los síndromes cerebrovasculares. Muy bien, verdad. Muy bien, el diagnóstico del accidente isquémico transitorio es un proceso sencillo mediante la prueba FAS. ¿Esto es verdadero o falso? Muy bien, falso, muy bien. Recuerden que dijimos, esto es un diagnóstico retrospectivo, el FAS no alcanza y demás. Para que el paciente tenga un AIT, los síntomas tienen que haber desaparecido y esto está bien, tienen que cumplir estos criterios, focos neurológicos, síntomas neurológicos focales, síntomas negativos, repentinos y fueron mayores al inicio. ¿Estamos de acuerdo? Y por supuesto que los síntomas tienen que haber desaparecido. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuáles de estos son síntomas focales? ¿Ataxia? Ahí como yo me mareo, si me ponen sí, pónganme la palabra. ¿Ataxia lo pongo como focal? ¿Pongo ataxia? Ataxia. Muy bien, buenísimo. ¿Mareo leve? No, mareo leve no. Muy bien. ¿Pérdida transitoria de la conciencia? No, no, tampoco. ¿Pérdida de visión en un ojo? Sí, ¿no? La amaurosis podría serlo. Es como bastante discutible, ¿sí? Que el curso dice que no, ¿sí? Esto podría ser discutible. ¿Disartria? Sí, por supuesto. Y debilidad generalizada. Es generalizada la debilidad. La respuesta es no. Muy bien. Y la pérdida en un ojo, la pérdida de visión en un ojo, en algunos casos podría considerarse. El curso no le da tanta. Bueno, en este caso sí, el curso lo ponía que sí. Pero digamos que la pérdida de visión en un ojo, si bien el curso al principio les decía que no, la verdad que es importante que lo tengan en cuenta, porque la amaurosis podría ser una presentación de accidente cerebrovascular o de accidente isquémico transitorio. ¿Cuál de estos es un imitador de AIT? Convulsiones seguro, hiperglucemia seguro, hipoglucemia seguro, y síncope podría serlo también. ¿Sí? Muy bien, aunque la duración varíe,
Los síntomas suelen resolverse en un plazo cortito, 2 a 15 minutos, ¿sí? Verdadero, máximo una hora, ¿sí? Verdadero. Muy bien. La medición de la glucemia es vital, ya que la hipoglucemia puede causar síntomas neurológicos focales transitorios, ¿sí? Que imiten una IT o una ACV. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Forma parte de la evaluación inicial del síndrome neurovascular agudo. Muy bien, los pacientes que son de alto riesgo deben derivarse inmediatamente a su médico de cabecera. Miren, deben derivarse inmediatamente a su médico de cabecera para luego ir a una clínica de IT. No, los pacientes de alto riesgo, igual que los de bajo riesgo en nuestro medio, deben ir a un centro de emergencias. Suponiendo que dijimos que no, pero suponiendo que hubiera que ustedes decidieran, porque el paciente, por la razón que sea, no se quisiera trasladar o lo que fuere, y tomaran la decisión de dejarlo con aspirina, sería una carga de 300 miligramos, pero dijimos que esto no lo vamos a hacer en nuestro diario. Bueno, muy bien. Casi éxito rotundo. Muy bien. Excelente. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Muy bien. Con esto completamos el módulo 7, ¿sí? Y ahora vamos a ver el módulo 8. Adolfo, si me permitís, tomo 2 minutos. Bueno. Tomo 2 minutos para responder algunas dudas que iban surgiendo, vale. Por ahí más relacionadas al acceso. Por un lado, recuerden que estas son clases de apoyo, ¿sí? Al curso ASLS. Entonces, no van a recibir certificado por sumarse a estas actividades, sino que van a recibir el certificado una vez que completen el curso. Perdón, Adolfo, voy a compartir mi pantalla un segundo. Espero que se vea. Me avisan si se ve. Dayana les va a compartir ahora por el chat a todos el link a la página de Angels para que puedan acceder. Si aún no se han registrado, les vamos a mostrar ahora cómo registrarse. Si ya tienen su usuario y su contraseña y ya han ingresado, la forma de acceder al curso, que lo tienen que completar de manera individual, lo que hacemos en esto, lo que venimos haciendo en los 2 encuentros que pasaron y lo que estamos haciendo hoy, es recorrer juntos los módulos, justamente para que puedan ir haciendo sus preguntas al doctor Sabia, podamos ir avanzando de manera conjunta, pero luego cada uno de ustedes de manera individual, en el momento en el que puedan, no hay fecha límite para completar el curso, tienen que acceder a la Academia Angels. Entonces, quienes tienen usuario y contraseña, ingresan con su usuario y contraseña, van a entrar a la página inicial, van a ir a Academia, pueden seleccionar el idioma acá, que es lo mejor, porque así se traslada al idioma español. Desde el inicio, seleccionan Academia, y una vez que seleccionan Academia, van a buscar, seguramente varios de ustedes han participado del curso también de personal de enfermería, lo van a encontrar primero, pero el que estamos haciendo ahora, estamos terminando el día de hoy, los últimos módulos que nos quedan, es el de medidas de reanimación avanzadas para el ictus, ASLS, que está aquí. Entonces, una vez que acceden, como les fue mostrando el doctor Sabia, van a ir avanzando sobre los distintos módulos. Yo ya lo completé, entonces ustedes van a acceder acá, va a estar en blanco el módulo, todavía no lo van a tener avanzado, como ya los vimos, salvo que ustedes quieran volver a revisarlo, por supuesto lo pueden hacer, el módulo 6 que nos quedaron algunos de los casos pendientes para revisar, pueden acceder y verlos con tranquilidad, pero si no, lo que van a hacer es avanzar rápidamente sobre los distintos slides de sobre la presentación, y van a completar al finalizar las preguntas, ¿sí? Las mismas que fuimos completando juntos. Tienen que completar las preguntas de cada módulo para llegar al cierre, que es a donde vamos a estar llegando ahora. Ahora nos quedan módulo 8 y módulo 9. El 9 es solamente el cuestionario final, el examen final, que lo vamos a estar completando. Y después de eso,
el doctor Sabia les va a mostrar cómo descargar el certificado, pero otra vez, recuerden que estas son clases de apoyo, que ahí Diana también les va a compartir ahora un QR para que ustedes puedan acceder a las clases de apoyo pasadas. Recuerden que comenzamos el día 10 de mayo, la clase siguiente fue el 17, el miércoles pasado no nos vimos, y nos estamos encontrando hoy 31 para cerrar y completar hasta el módulo 9 juntos. Entonces ahora Dai les va a compartir el código QR para acceder al canal de YouTube, y desde ahí van a poder acceder a todas las clases previas y a otro material también que está grabado y que les va a servir para completar el examen final. Quienes tengan problemas con el acceso, nos escriben, tanto a Diana como a mí, no hay problema. Y en el caso de que no puedan resolver alguna pregunta o lo que fuera, también nos la hacen llegar, y si nosotros la podemos responder, los ayudamos, y si no, se la trasladamos al doctor Sabia y él los va a poder ayudar, no se preocupen. La idea es quedar en contacto a través de la plataforma, van a recibir otros cursos más que vamos a estar brindando en breve, entonces es importante que se registren para completar la certificación, pero para también continuar en contacto. No sé, Dai, Adolfo, si me olvidé de algo de lo que tiene que ver con lo operativo, si no ya dejo de compartir. No, lo único es que las personas que no encuentren el curso, como lo mostraste vos, pueden dirigirse a la lupita que está arriba del nombre, ponen ASLS y les va a aparecer el curso. Tal cual. Y me acabo de dar cuenta que no les mostré cómo registrarse desde cero, lo voy a hacer muy rápidamente. Esto es lo que les mencionaba Diana, si ustedes ponen acá ASLS, espero que me ayude el buscador, les va a aparecer el curso primero y pueden ingresar desde ahí si no lo encuentran como hicimos antes desde Academia. Hay muchísimas otras herramientas en la página, así que aprovechenlo, todo el material es gratuito y está disponible para que lo puedan visualizar y descargar y demás. Voy a cerrar mi sesión rápidamente para mostrarles. Por un lado, si ya tienen usuario y se olvidaron la contraseña, cosa que me pasa todos los días, no se preocupen, pueden ir a iniciar sesión. Acá donde dice Forgotten Password es recuperar contraseña, o sea, me olvidé la contraseña, entonces ¿cómo hago? Hago clic ahí, voy a poner mi cuenta y le doy clic a enviar. Una vez que le doy clic a enviar, me va a llegar un correo a mi correo electrónico personal en este caso, y desde ese link voy a poder generarme una nueva cuenta, una nueva contraseña, perdón. Si no tengo cuenta, voy a hacer clic en unirse. Voy a completar todos estos campos con datos personales. Voy a seleccionar el lugar de trabajo, si es un hospital, universidad, servicio de ambulancia, el que corresponda. Y lo más importante acá, una vez que seleccionan el país al que pertenecen, vamos a seleccionar Argentina para hacerlo más rápido. Pueden buscar acá su hospital. Puede que el hospital o el servicio de emergencias donde ustedes trabajan no esté creado. La verdad es que tenemos una base de datos bastante amplia, pero puede que no esté por alguna razón. Búsquenlo con el nombre de la institución, con la dirección también. A veces hay un error de tipeo o lo que fuera, pero lo van a encontrar. Y si no lo encuentran, lo que tienen que hacer es, vamos a hacer que no está, van a ir acá abajo, donde dice Add New Hospital, y van a completar con los datos completos del hospital y la dirección o el servicio prehospitalario que corresponda. Y después simplemente van a dar clic acá, no soy un robot, y se van a registrar. Dentro de las 24, 48 horas tienen que recibir un correo electrónico que puede llegar, al igual que el de restablecimiento de contraseña, a su bandeja de correo no deseado o a su bandeja de entrada. Revisen las dos y si no, nos escriben, no se preocupen. Pero recuerden que puede demorar un poquito si el hospital o el servicio prehospitalario no está dado de alta. Si está dado de alta, les va a llegar el correo inmediato. Si yo, por ejemplo, soy un profesional de la salud que trabajo en el Hospital Pirovano, que ya está creado, voy a recibir en minutos no más mi link para poder ingresar a la plataforma, definir la contraseña que yo quiero empezar a utilizar y poder acceder sin problemas.
Ahí veo algunas manos levantadas. A ver, voy a dejar de compartir. Si son preguntas de lo que estábamos viendo. Bien, ahí Susana, te pedimos que nos mandes un correo y te ayudamos. Ahí Diana vuelve a pasar el link también a la plataforma. Perfecto. Bueno, adelante Adolfo, te dejamos cualquier cosa, lo volvemos a recordar al cierre. Estás muteado, Adolfo, pero aprovecho un segundo. Ahí nos está escribiendo un colega del Hospital Central de Mendoza, del Servicio de Urgencias, Luis Godoy. Sin lugar a dudas, queremos aprovechar para recordar, sí, a la licenciada Yamila Celan. Yamila ha sido una persona, un ser humano impresionante. La perdimos esta semana, y digo la perdimos porque era una amiga de Angels y una amiga de todos nosotros, de los que estamos acá. Te aseguro, Luis, que estamos ahí acompañándolos, así que gracias por recordarlo. Sé que fue muy duro todo, y también sé que se fue dando vida, que eso es lo que más nos emociona a todos, porque realmente es una persona que nos trajo luz y que sé que va a quedar su legado ahí con ustedes, así que gracias. Gracias por recordarla. Lo iba a hacer al cierre, pero me ganaste. Pero bueno, muchas gracias. Nada, con Yamila recorrimos bastantes kilómetros. Y nada, ella compartía esta pasión por ayudar a la gente y por hacer las cosas bien, porque una persona súper estricta y que nada, tenía esa capacidad enorme de transformar realidades y de generar cosas buenas y de contagiar entusiasmo y de nada, tenía una energía enorme, así que todos la vamos a extrañar mucho porque era parte de nuestra aventura, así que nada, va a estar en cada cosa que nosotros hagamos, ella va a estar presente siempre. Ok, bueno, vamos a avanzar un poquito más en esto. Vamos a hablar un poco. ¿Cuál es la diferencia entre promoción de...? De prevención y promoción, quizá no es el módulo más interesante que uno esperaría en un curso de emergencias como este, pero nada, vamos a hablar un poquito de prevención y promoción. Promoción de la salud. La promoción de la salud está definida por la Organización Mundial de la Salud como el proceso que permite a las personas incrementar su control sobre los determinantes de la salud y, en consecuencia, mejorarla. El propósito de la promoción de la salud es reforzar las habilidades y la capacidad de las personas para emprender acciones y la capacidad de los grupos o comunidades para actuar colectivamente, con el fin de ejercer el control sobre los determinantes de la salud y lograr un cambio positivo. Muchos servicios sanitarios se han centrado históricamente en el tratamiento reactivo de las enfermedades y lesiones después de producirse. Sin embargo, ahora los servicios se están volviendo más proactivos en la promoción de la salud. Cribado sanitario. El cribado sanitario se ha definido como la realización de alguna pregunta o el ofrecimiento de una prueba a miembros de una población determinada que no perciben necesariamente que estén en riesgo o que estén afectados por una enfermedad o sus complicaciones, para detectar a aquellas personas que tengan más probabilidad de beneficiarse que de verse perjudicados con la aplicación de más pruebas o de un tratamiento para reducir el riesgo de una enfermedad o sus complicaciones. El cribado sanitario, como el de la presión arterial o las fibrilaciones auriculares, puede producirse en el marco de un programa específico o llevarse a cabo durante una práctica rutinaria. Por ejemplo, a los pacientes que llaman a una ambulancia siempre se les toma el pulso. Si el pulso es irregular, se puede realizar un ECG para comprobar si existe fibrilación auricular. En ocasiones, el cribado sanitario acompaña a la promoción de la salud. Muy bien, y como ustedes ven acá, son dos acciones complementarias, ¿no? Digo, la
la mejora de la calidad de vida a través de la promoción de la salud y el impacto social y el aumento de la conciencia de factores de riesgo y demás. Y por el otro lado, la realización de una prueba que puede ser más compleja o más simple para la detección de una enfermedad y para poder ofrecer un tratamiento. Y que, como dice ahí, la prevención o el cribado no, tiene que seguir un criterio lógico, ¿sí? Si yo le hago colonoscopías a todas las personas, a todo el tiempo, a cualquier edad y demás, el riesgo de someterlo a ese estudio probablemente supere el beneficio que yo pueda encontrar en determinadas poblaciones. Entonces, la prevención también tiene que estar, y el cribado, tienen que estar muy bien planificados para que el riesgo de la prueba diagnóstica o de lo que yo estoy haciendo no supere los beneficios que puedo alcanzar. Al final de este módulo debería ser capaz de distinguir entre promoción de la salud y cribado sanitario. Describir qué es la presión arterial, qué es lo que le afecta y cómo se diagnostica y mide. Reconocer lo que se entiende por presión arterial alta y describir lo que se entiende por fibrilación auricular, sus causas y su diagnóstico. Dado que la presión arterial alta, la hipertensión, es una de las principales causas evitables de muerte prematura, su medición exacta es esencial para un diagnóstico y tratamiento tempranos. Haga clic en cada uno de los encabezados para obtener más información. Muy bien, ahí nos dice qué es la presión arterial, ¿sí? La fuerza con la que la sangre golpea las paredes de las arterias, ¿sí? Y cómo la medimos. Bueno, acá están con dos números, bueno, esto ustedes lo saben, una presión sistólica o máxima y una presión diastólica o mínima. Haga clic en cada uno de los botones para averiguar qué se define como presión arterial alta y algunas de las formas en que se ve afectada. Muy bien, estos son valores muy particulares y estos van a depender de cada situación de cuestiones locales, de situaciones propias de los pacientes, de comorbilidades. Entonces, tomen estos números, que son números para el curso, pero que podrían ser diferentes en las comunidades donde ustedes trabajan, ¿sí? Para este curso, una presión arterial normal es aquel que tiene menos de 120-80, es decir, una persona que tiene 120-70. El paciente hipertenso para este curso es aquel que tiene más de 100, una presión arterial mayor o igual a 140-90. Para el paciente que tiene diabetes debería tener una presión arterial un poco más baja, ¿sí? Es hipertenso a partir de los 135-80. Por supuesto que el riesgo de hipertensión arterial aumenta con la edad, ¿sí? Y en el Reino Unido hay como un 30% de personas de edad media que tienen hipertensión arterial y un 70% de personas de edad avanzada que tienen hipertensión arterial. Y hay algunas razas, ¿sí? Como los afroamericanos, que tienen mayor riesgo de hipertensión arterial y su presión arterial tiene algunas complejidades en su manejo, algunas medicaciones que no son tan efectivas y demás. O sea que el componente hereditario es importante en una enfermedad como la hipertensión arterial. La hipertensión se considera una de las causas evitables más importantes de morbimortalidad prematura en los países desarrollados y en desarrollo. ¿Cuál es la mejor estimación de la cifra mundial de muertes prematuras por hipertensión y su proporción en la carga de morbimortalidad internacional? Para averiguarlo, arrastre la manecilla de los diales hasta el que crea que es el número correcto y después haga clic en el botón Enviar. Fíjense que para la Organización Mundial de la Salud, la hipertensión arterial es responsable como de 7 millones de muertes prematuras y de un 4.5% de la carga de morbimortalidad internacional está asociada a la hipertensión arterial, porque la hipertensión arterial cruza a todas las enfermedades vasculares, ¿sí? La hipertensión arterial como factor de riesgo cruza el infarto de miocardio, cruza la cardiopatía isquémica, cruza la enfermedad cerebrovascular, cruza a la enfermedad vascular periférica, cruza a la retinopatía, cruza a la insuficiencia renal. Es decir, la hipertensión arterial se define como un factor de riesgo con un impacto enorme y un impacto muy transversal. Digamos que es un factor de riesgo para enfermedad vascular con una potencialidad de daño enorme y que nos obliga a tomar medidas de control, ¿sí? Porque realmente se define como uno de los más importantes.
La hipertensión es una enfermedad silenciosa que a menudo no reconocen los pacientes, ya que con frecuencia no muestra síntomas. Pocos pacientes desarrollan las consecuencias de la hipertensión hasta un estadio muy tardío. ¿A qué porcentaje de hombres y mujeres que tienen hipertensión en el Reino Unido se les ha diagnosticado realmente esta afección? Para averiguarlo, arrastre la manecilla de los diales hasta el que crea que es el número correcto y después haga clic en el botón Enviar. Muy bien, fíjense, se calcula que solamente un 20 o un 30% de los pacientes que son hipertensos se conocen hipertensos y reciben tratamiento. Por lo tanto, digo, es una enfermedad silenciosa, difícil de diagnosticar. A veces somos un poco perezosos los profesionales de la salud, entonces, bueno, tenemos cifras elevadas de presión arterial y lo dejamos evolucionar, le decimos al paciente que baje de peso, que nos volvemos a ver y en 6 meses sigue con valores limítrofes, entonces lo seguimos esperando. Y entonces, digo, uno tiene que ser muy agresivo en el buen sentido a la hora de reconocer el factor de riesgo y poderlo tratar. ¿Cuáles son los efectos positivos del tratamiento? Para averiguarlo, haga clic en cada una de las flechas. Las flechas muestran la disminución del riesgo de desarrollar complicaciones graves, que se puede lograr con una reducción de la presión sistólica de 10 milímetros de mercurio y diastólica de 5 milímetros de mercurio. El tratamiento de la hipertensión se ha asociado a un descenso casi del 40% en el riesgo de ictus y a una reducción del 15% en el riesgo de infarto de miocardio. Muy bien, y esto habla por sí solo, ¿sí? 40% de disminución del riesgo de ACV y 15% de disminución del riesgo del infarto, solo bajándole 10 milímetros de mercurio de sistólica y 5 de diastólica. Aunque tomar la presión arterial pueda parecer una tarea sencilla, si no se mide correctamente, la lectura puede ser inexacta. La presión arterial se debe medir de acuerdo con las directrices de la Sociedad Europea para la Hipertensión, que se especifican en las directrices paso a paso. Haga clic en cada una de las imágenes de la secuencia para ver una explicación de ese paso. Muy bien, por supuesto, explicar el procedimiento, ¿sí? Que le puede generar una molestia y demás. Retirar cualquier ropa que pueda ser restrictiva en el miembro donde vamos a tomar la presión. Envolver el brazo con el manguito, ¿sí? Si no lo logramos rodear por completo, ese manguito no nos va a servir para el paciente, o sea, no lo tenemos que adaptar, necesitamos un manguito correcto. Tengan en cuenta que el centro de la goma tiene que estar sobre la arteria humeral, ¿sí? O en proyección a la arteria humeral, habitualmente tiene una marquita, ¿sí? Y el borde inferior del manguito tiene que estar 2 o 3 centímetros por encima del pliegue del codo, ¿sí? Usar el manguito de presión equivocado da valores, ¿sí? Que no son los correctos, ¿sí? Entonces tenemos que usar el manguito correcto. El antebrazo tiene que estar apoyado a la altura del corazón, a nivel medio esternal, ¿sí? Las posiciones anormales del miembro pueden alterar el resultado de la medición de la presión arterial, ¿sí? Sepan que puede haber como variaciones de hasta 10 milímetros de mercurio cuando colocamos el brazo de forma equivocada, y el brazo tiene que estar apoyado, ¿sí? Porque si no, va a aumentar la presión arterial, va a aumentar la frecuencia cardíaca, entonces el brazo siempre tiene que estar apoyado, ¿sí? Yo voy a, por supuesto, palpar la arteria humeral, ¿sí? Si no puedo palpar la humeral, puedo usar la radial, y voy a inflar hasta unos 30 milímetros de mercurio por encima del punto en el que desaparece el pulso, ¿sí? Y ahí voy a empezar a desinflar despacito, tomando, digamos, registrando el momento en el que reaparece el pulso. Ese es aproximadamente el nivel de la presión sistólica. Esa estimación de palpación, ¿sí? Es un dato importante, y a veces solemos no hacerla regularmente. Por lo tanto, es una buena práctica poder hacerlo previo a la auscultación, ¿sí? Desinflan el manguito por completo, ¿sí? Esperan 15 a 30 segundos y vuelven a realizar el intento, esta vez colocando la campana del estetoscopio sobre la arteria humeral, ¿sí? En el punto donde sentían la pulsación máxima de la arteria humeral, ¿sí?
Ahí vuelven a inflar el manguito, rápidamente 30 milímetros de mercurio por encima de la presión sistólica que ustedes palparon, ¿sí? Desinflan el manguito a 2 o 3 milímetros de mercurio por segundo, ¿sí? Y a medida que empieza a bajar la presión del manguito, deben empezar a escuchar los ruidos impronunciables de Korotkov, o como ustedes lo quieran pronunciar, con el estetoscopio, ¿sí? Recuerden que al principio de la fase 1, ¿sí? Van a escuchar la presión sistólica, y que al final de la fase 4 o principio de la fase 5 es donde van a escuchar la presión diastólica, ¿sí? En realidad uno dice siempre que la presión diastólica es el final de la fase 4, ¿sí? En el momento en el que dejó de sentir, ahí es la presión diastólica, ¿sí? Entonces el primer ruido que sienten en el principio de la fase 1 es la presión sistólica, y el último ruido que es en el momento en el que dejan de sentir, o sea al final de la fase 4, es donde ustedes escuchan la presión diastólica. Los médicos deben ser conscientes de que la presión arterial siempre será un fenómeno hemodinámico variable en el que influyen muy diversos factores. Puede existir variabilidad en la presión registrada de un momento debido a lo siguiente: la respiración, la emoción, el ejercicio, comer, beber, el tabaco, el alcohol, la temperatura, la distensión de la vejiga y el dolor. La presión arterial también se ve influida por la edad, la raza y la variación diurna, ya que la presión más baja se da durante el sueño. El efecto bata blanca es un fenómeno por el cual personas normotensas se vuelven hipertensas cuando las evalúa un profesional sanitario, pero sus valores vuelven a la normalidad fuera del entorno médico. Diversos estudios han demostrado que la ansiedad puede aumentar la presión arterial hasta 30 milímetros de mercurio. La exactitud de los esfigmomanómetros aneroides puede verse afectada por los golpes y sacudidas del uso diario, lo que suele provocar falsas lecturas bajas. Es importante que todos los equipos estén calibrados según las recomendaciones del fabricante. La lectura debe registrarse exactamente, tal como indique la medición. Debe evitarse la tendencia de los médicos a redondear las lecturas al alza o a la baja, a menudo al cero más cercano, preferencia de 9 dígitos. La medición de una lectura de presión arterial hipertensa no demuestra definitivamente que el paciente sufra hipertensión. No se debe decir a los pacientes que tienen la presión arterial alta, sino avisarles de que la lectura puede indicar que tal vez sufran hipertensión. Solo es posible un diagnóstico definitivo cuando el médico de cabecera del paciente haya confirmado la medición inicial de presión arterial elevada en 2 o más ocasiones posteriores. Es vital derivar a los pacientes que puedan padecer hipertensión a otro profesional sanitario para su seguimiento, de acuerdo con las directrices de su organización. Haga clic en el botón Directrices para ver una tabla de las directrices sobre derivación para la presión arterial que se utilizan en un programa de cribado público de un consorcio de ambulancias. Esto es muy, muy propio de cada lugar, ¿sí? Pero está bueno tener un protocolo, ¿sí? Entonces, fíjense que en este protocolo, ¿sí? Si el paciente tiene hipertensión grave asintomática, bueno, me pueden considerar, fíjense que lo dejan en el domicilio, y solo si tiene hipertensión grave sintomática, ahí lo trasladan en ambulancia, ¿sí? Esto no es lo que nosotros hacemos. Piensen que nosotros tenemos más limitaciones a la hora de la accesibilidad de estos pacientes, que quizá no consigan un turno y lo que fuera. Entonces, digo, todos los pacientes que nosotros consideremos que están en riesgo por el aumento agudo de la presión arterial, no está de más llevarlos a un servicio de emergencias y que queden contactados con el sistema de salud. La fibrilación auricular se produce cuando unas señales eléctricas desorganizadas rápidas en las aurículas despolarizan pequeños islotes del miocardio auricular en lugar de la aurícula en su conjunto. Esto hace que las aurículas se contraigan de forma rápida, irregular y descoordinada, lo que se denomina fibrilación. La sangre se acumula en las aurículas y no se bombea de forma eficaz hacia los ventrículos.
el funcionamiento de las aurículas y los ventrículos deja de estar coordinado y se pierde la contribución auricular al gasto cardíaco, lo que provoca una reducción de este último del 10 al 20%. Aunque puede producirse fibrilación aproximadamente entre 400 y 700 latidos por minuto en las aurículas, la frecuencia reducida del nódulo AV solo transmite una parte de los impulsos. Aunque la frecuencia cardíaca pueda ser bradicárdica o esté dentro del intervalo normal, pueden producirse frecuencias hasta de 180 latidos por minuto. El número increíblemente elevado de estímulos en la unión AV provoca una conducción irregular de los impulsos, lo que produce una frecuencia cardíaca irregular. La FA puede ser breve con síntomas intermitentes, o bien permanente. Muchos pacientes con FA intermitente presentan paroxismos asintomáticos, que son episodios de FA que comienzan y terminan espontáneamente. Ciertas investigaciones calculan que solo uno de cada 12 de estos episodios es realmente sintomático. Reproduzca el vídeo para ver una animación de un corazón en fibrilación auricular. El latido cardíaco está controlado por el sistema eléctrico del corazón. Este sistema está formado por varias partes que indican al músculo del corazón cuándo debe contraerse. El nódulo SA inicia el latido, lo que hace que las aurículas, las cámaras superiores del corazón, se contraigan. A continuación, la señal viaja al módulo AV, al haz de His, a las ramas del haz y a las fibras de Purkinje. Esto hace que los ventrículos, las cámaras inferiores del corazón, se contraigan. El flujo de las señales eléctricas produce un latido normal. Los latidos cardíacos normales se pueden ver en un electrocardiograma o ECG. La fibrilación auricular es un tipo de arritmia cardíaca o latido irregular. En la fibrilación auricular se originan señales eléctricas desorganizadas en las cámaras superiores del corazón o aurículas, lo que hace que el ritmo sea irregular. Estas señales provienen de pequeñas áreas del corazón, aquí representadas con estrellas. Los latidos cardíacos irregulares se pueden ver en un electrocardiograma o ECG. Dado que las contracciones... Mire si puede responder a estas preguntas. Cuando haya respondido las tres, haga clic en el botón Enviar. Algo muy importante de la fibrilación auricular, más allá del trastorno de arritmia per se y todas las características propias de la arritmia, lo que le pasa al gasto cardíaco y demás, a nosotros nos importa como factor de riesgo porque ese corazón que tiene una alteración en su movimiento, ¿sí?, es proclive a que se depositen trombos, ¿sí?, que después pueden embolizar y ser un factor de riesgo para el accidente cerebrovascular. Y que habitualmente son los pacientes que van a tener enfermedad de grandes vasos, porque esos pacientes embolizan un trombo bastante grande, ¿sí? Entonces, digo, la fibrilación auricular como tal, para nosotros es muy importante como factor de riesgo, porque nos realmente le cambia el pronóstico al paciente. Permite aumentar enormemente la posibilidad de tener un accidente cerebrovascular y un accidente cerebrovascular de gran paso. Muy bien. Acá hay algunos números que son muy del Reino Unido, yo los paso rápido, pero básicamente la fibrilación auricular afecta al 1% de la población británica, ¿sí? La prevalencia de la fibrilación auricular se duplica con cada década de edad, ¿sí?, desde el 0.5% entre los 50 y los 60 años hasta casi un 9% de los 80 a 89 años. ¿Sí? Y por supuesto, la prevalencia está aumentando, ¿sí?, debido a que mejora la posibilidad de sobrevivir a la cardiopatía coronaria. O sea, vivimos más tiempo y sobrevivimos a eventos coronarios que antes no sobreviviríamos. La fibrilación auricular se debe a una serie de afecciones médicas coexistentes, algunas de las cuales se resumen en la tabla siguiente. Para ver un resumen de otros problemas, haga clic en cada uno de los encabezados de los círculos. Muy bien. Fíjense que hay causas cardíacas y causas no cardíacas de la fibrilación auricular, ¿sí? Y estos tienen que ver con el estilo de vida, tóxicos como el alcohol, ¿sí? La FA trae algunas complicaciones o síntomas que pueden ser molestos. Por supuesto tiene esta contribución a formar un trombo, ¿sí?, y al accidente cerebrovascular per se, ¿sí? Y acuérdense que el 25%
de las personas que van a tener un accidente cerebrovascular presentan fibrilación auricular, lo cual lo constituye un factor de riesgo muy importante. Haga clic en cada uno de los encabezados para obtener más información. Cribado. La fibrilación auricular es posible que se detecte durante la palpación rutinaria del pulso. Las pruebas demuestran que la presencia de pulso irregular es sensible a la presencia de FA, con un mayor valor diagnóstico de un resultado positivo en los pacientes de más de 75 años. El valor predictivo negativo de un pulso regular es de más de un 96%. Las directrices del NICE recomiendan que se realice un ECG a todos los pacientes, sintomáticos o no, en los que se sospeche FA por pulso irregular. Diagnóstico. La fibrilación auricular está actualmente infrarreconocida e infratratada, ya que muchos pacientes permanecen asintomáticos. Un tercio de los pacientes recién diagnosticados no han tenido previamente contacto hospitalario por síntomas relacionados con FA. La identificación temprana y la derivación de pacientes con FA sin diagnosticar facilitan un abordaje más temprano en atención primaria, lo que ayuda a reducir el riesgo vascular general de las personas. Se calcula que un tratamiento opcional de la FA en atención primaria reduciría el riesgo general de ictus en un 10%. Muy bien. Y esto, recordémoslo, creo que hay algo que es como súper importante, que la palpación de pulso per se, como prueba de screening, tiene un valor predictivo negativo muy interesante. O sea, si el pulso es regular, es muy poco probable que el paciente tenga una fibrilación auricular, especialmente en los pacientes añosos. Y si ustedes sospechan una FA, tienen que hacerle un electro, que es lo que va a permitir hacer el diagnóstico. Y recuerden que es una patología subdiagnosticada, ¿sí? Si yo trato bien la fibrilación auricular, que es subdiagnosticada, puedo bajarle el riesgo enormemente de un accidente cerebrovascular a un paciente, como por lo menos de un 10%. Realización de un ECG. Los ECGs solo deben realizar los médicos cualificados al efecto. Si un médico tiene alguna duda sobre el diagnóstico, debe haber otro médico que lo confirme, si es posible. Para obtener información detallada sobre la interpretación del ECG, haga clic en el encabezado Interpretación del ECG. Derivación. Actualmente no existe ninguna guía basada en evidencia publicada sobre el tratamiento de los pacientes en los que se detecte FA asintomática fuera de los centros sanitarios. Las guías existentes comienzan en la consulta del MC o abordan el tratamiento de la FA sintomática en urgencias. Abra esta tabla para ver la guía de la Asociación para el Ictus. Esta guía se creó en el marco de la campaña Conozca su presión arterial de la Asociación para el Ictus y ahora cuenta con la aprobación de la Asociación Británica de Médicos para el Ictus y del Colegio de Paramédicos. Ahora que ha llegado al final de este módulo, responda a estas preguntas. Para poder pasar al módulo siguiente, debe alcanzar una puntuación mínima del 80%. Cuando esté listo, haga clic en el botón Siguiente para comenzar y en el botón Enviar después de cada pregunta. Muy bien, vamos a apelar al trabajo colaborativo. La presión sistólica es la presión en el momento en el que es más baja, cuando el corazón se relaja y se llena de sangre entre cada latido. ¿Verdadero o falso? Falso. Muy bien. Usted mide la presión 120-75. La presión de esta persona para este curso es normal. Muy bien. El porcentaje de personas mayores de 75 años en el Reino Unido que padecen hipertensión es, muy bien, para el Reino Unido 70%. Muy bien. Excelente. Muy bien. ¿En cuál de estas afecciones la hipertensión arterial es un factor significativo? En el ACV, sí, ¿no? Es lo que estuvimos charlando todo el tiempo. ¿Enfermedad coronaria? Sí. ¿Enfermedad vascular periférica? Sí. ¿Retinopatía? Por supuesto. ¿Enfermedad aórtica? Por supuesto. ¿Insuficiencia cardíaca? Sin duda. ¿Insuficiencia renal? Por supuesto. O sea que es un factor de riesgo transversal para
las enfermedades que más carga de morbilidad le generan a los pacientes. El tratamiento eficaz de la hipertensión arterial puede reducir el riesgo de un ACV en ¿cuánto? Bien, 40%. Correcto, muy bien. Al tomar la presión arterial, debe colocarse el manguito alrededor del brazo, a la altura del corazón, debajo del corazón, por encima del corazón o ninguna de ellas. Muy bien, a la altura del corazón. Perfecto. Muy bien. ¿Cuántos centímetros por debajo del borde inferior del manguito tiene que sentirse el pulso de la arteria humeral? 2 a 3 centímetros. Muy bien. Cerebro. Claramente no me necesito. Muy bien. ¿En qué punto de la progresión de las 5 fases de los ruidos de Korotkov se debe percibir la presión sistólica? Fase 1. Muy bien. ¿Y la diastólica? Al final de la fase 4. Muy bien. O al principio de la fase 5. Lo que ustedes quieran. Siempre la hago mal. Al final de la 4 o al principio de la fase 5. Muy bien. Bárbara, ¿la presión arterial se ve afectada por la hora del día? Por supuesto. ¿La fibrilación auricular está causada por un coágulo, alteración de las señales eléctricas del corazón, presión arterial alta, presión arterial baja? Muy bien, trastorno de la conducción. Perfecto. Alteración de las señales eléctricas. Muy bien. En la fibrilación auricular, la aurícula deja de funcionar, funciona más despacio, tiembla rápidamente o genera pulso más fuerte. Muy bien, tiembla, ¿sí? Perfecto. Tiembla rápidamente y no permite generar un latido efectivo. Muy bien. ¿Cuál de estas no es una causa de fibrilación auricular? Cardiopatía isquémica, cardiopatía reumática, pérdida de electrolitos, síndrome de disfunción sinusal, síndrome de preexcitación, tirotoxicosis, miocardiopatía o enfermedad muscular cardíaca, enfermedad pericárdica. ¿Cuál marco? Pérdida de electrolitos puede ser una causa de fibrilación auricular. ¿Cuál les parece que más? Enfermedad pericárdica, podríamos discutirlo al respecto. Puedo marcarla si quieren. Tirotoxicosis. La arritmia más frecuente de la tirotoxicosis es la fibrilación auricular. Disfunción sinusal. Podríamos discutirlo, pero si quieren la marco. Muy bien. Por supuesto que esta no es correcta. Ahora la vamos a revisar. Muy bien. ¿Qué hay que hacer con un paciente diagnosticado con fibrilación auricular que tiene cansancio y mareo? Muy bien, contemplar su ingreso al hospital. Muy bien. 11 de 14, más o menos. Bien. Muy bien. Ahora que ha llegado al final de este módulo, responda a estas preguntas. Para poder pasar al módulo siguiente, debe alcanzar una puntuación mínima del 80%. Muy bien, ahí vamos de vuelta, ¿sí? Muy bien, la presión arterial sistólica es la presión cuando es más baja, ¿verdadero o falso? Así ya las cerramos. ¿Qué le ponemos? Falso, ¿verdad? Muy bien. Perfecto. Medimos la presión arterial, esto es normotensión, ¿verdad? Bien. Perfecto. El porcentaje de personas mayores de 75 años que padecen hipertensión, ¿sí? Es de ¿cuánto? 70%, ¿verdad? Bien. Perfecto. ¿En cuál de estas la hipertensión arterial es un factor que contribuye? En todas, por supuesto. Muy bien. ¿El tratamiento eficaz de la hipertensión baja el riesgo en un 40%? Muy bien. Al tomar la presión, debo colocar el manguito a la altura del corazón.
¿En cuántos centímetros debo poner el manguito? Debe estar encima el manguito de la arteria humeral, 2 a 3 centímetros por debajo. Muy bien. Oh, buenísimo. Bueno, no importa. ¿En qué punto de la progresión de las 5 fases, fase 1? Y acá le vamos a dar el gusto y vamos a poner fase 5, ¿sí? Para la presión diastol. Bárbaro, la presión arterial se ve afectada por la hora del día, verdadero. La fibrilación auricular está causada por la alteración eléctrica. En la fibrilación auricular, la aurícula tiembla rápidamente. Muy bien. Y acá, en la 13, ¿sí? Esto es muy variable de lo que dice el curso. Probablemente la respuesta correcta sea esta, síndrome de disfunción sinusal, que también la pone siempre mal. Ahora la vamos a corregir. Ahora yo les voy a mostrar. ¿Qué hacer con un paciente diagnosticado con fibrilación auricular con sensación de cansancio? Ingresarlo al hospital. Muy bien. Perfecto. Okay. Muy bien. Bueno, hasta acá llega el módulo 8. ¿Sí? Si ustedes miran acá, esperen que no me deja avanzar al 9. Siguiente. Ok. Si ustedes miran acá, vamos a tener el módulo 9. El módulo 9 es como el examen final del curso, ¿sí? Entonces lo vamos a reiniciar y lo vamos a completar todos juntos. Presten mucha atención acá. Después vamos a volver a la pregunta de la fibrilación auricular y yo se las voy a mostrar en el módulo, pero no quiero demorar el examen final, ¿sí? Presten todos atención acá, que por ahí esto es como el cierre, ¿sí? Y esto es lo más importante para que cuando ustedes tengan que contestar el examen, ¿sí? Lo puedan contestar rápidamente, ¿sí? Así que vamos a hacerlo todos juntos. Muy bien. Y esperen que quiero ampliar la pantalla. Ok, un detalle importante. Tiene 20 preguntas y tenemos 3 intentos, ¿sí? Muy bien. Pregunta número 1. Varón de 80 años con antecedente de hipertensión que presenta debilidad en el rostro, en el brazo y en la pierna izquierda. En función del tipo de ACV más frecuente en adultos, lo más probable es que tenga un ACV como isquémico o hemorrágico. Isquémico, muy bien. Porque ese va a ser el más frecuente. No quiere decir que lo tenga, le tenemos que hacer la tomografía, ¿sí? El tronco encefálico anatómicamente se puede describir como el centro informático del encéfalo formado por sustancia gris, el centro de coordinación, el embudo que conecta el cerebro y la médula espinal y la sustancia blanca profunda. La respuesta sería el embudo. Muy bien, la mayoría de los ACV isquémicos se deben a, esta la preguntó 20 veces, ¿cuál sería la respuesta correcta? Tromboembolia. Muy bien, perfecto. Muy bien. La cadena de la supervivencia incluye las 7D, ¿sí? ¿Cuáles de estas están incluidas? Detection, dispatch o datos. La respuesta es todas las anteriores. Perfecto. ¿Cuál de las siguientes es correcta respecto a los trombolíticos endovenosos en el ácido isquémico? ¿Sí? En los ensayos se ha demostrado que reduce la discapacidad a pesar de aumentar el riesgo de hemorragia. Según los estudios, se puede administrar sin revisar los criterios de inclusión y exclusión.
es más beneficioso cuando se administra simultáneamente con heparina o se puede administrar cuando los síntomas son compatibles con ácido isquémico antes de las imágenes. La respuesta correcta es la A, ¿sí? Si bien puede aumentar el riesgo de hemorragia, el riesgo es muy bajo, y lo que sí es claro es que puede disminuir la discapacidad si se administran dentro de las 4 horas y media de inicio de los síntomas. Por supuesto que la respuesta B es incorrecta, porque ustedes tienen que revisar los criterios de inclusión e exclusión. Por supuesto que la C es incorrecta, porque no debe administrarse en conjunto con heparina en el accidente cerebrovascular isquémico. Y por supuesto que la D es incorrecta, porque primero tengo que hacer la imagen. Muy bien. En un paciente con sospecha de ACV en la fase aguda, ¿cuál es la mejor forma de diferenciar si es isquémico o hemorrágico? ¿Cuál es la mejor forma de diferenciar si es isquémico o hemorrágico? Muy bien, hacerle una tomografía, ¿sí? Los antecedentes, los factores de riesgo son los mismos, los antecedentes no siempre permiten tomar una diferenciación clara, el examen neurológico puede dar alguna pista, pero no hay ninguna forma clínica de darnos cuenta, y los valores de presión arterial no nos sirven como un screening. Por lo tanto, tengo que hacerle sí o sí una tomografía. Los síntomas de un ACV cerebiloso, ¿qué incluyen de todos estos? Lo más importante. Muy bien, alteración de la coordinación. Perfecto. Muy bien. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones respecto al ACV son correctas? Es la principal causa de muerte en el Reino Unido. Los paramédicos deben administrar RTPA a los pacientes con ACV en la calle. Es la principal causa de discapacidad en los adultos en el Reino Unido. Aproximadamente 2/3 de los pacientes que sufren ACV mueren en la fase aguda. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Es la principal causa de muerte o de discapacidad? ¿Qué les parece? De discapacidad. Muy bien. Perfecto. Lo mismo que en todo el mundo desarrollado, ¿sí? Muy bien. ¿Qué síndrome de ictus puede provocar visión doble? ¿Qué les parece? Visión, pares craneales, núcleos de los pares craneales. Ahí dice Laura, de tronco encefálico. Muy bien, acuérdense que los núcleos de los pares craneales, tronco encefálico. La paciente presenta por primera vez una cefalea intensa y vómitos, ¿sí? Náuseas, intolerancia a la luz, rigidez de nuca. ¿Qué podría haber sufrido más probablemente? Ok, una hemorragia subaracnoidea. Si ustedes me dicen una migraña intensa, está bien también, pero digamos, vamos a pensar que es una hemorragia subaracnoidea, ¿sí? Muy bien, tiene signos meningios, tiene rigidez de nuca, eso es fotofobia, eso es más característico de la hemorragia subaracnoidea. ¿Cuál de las siguientes opciones es tratamiento óptimo para el ACV en la fase aguda, ¿sí?, en el entorno prehospitalario? ¿No elevar la cabeza, darle agua de tomar, administrarle oxígeno al 100%? No nos gusta, ¿verdad? No elevar la cabeza, no darle nada por vía oral, darle oxígeno de 2 a 4 litros, elevarle la cabecera, no darle nada vía oral, y solo darle oxígeno para mantener una saturación mayor o igual al 95%, o otra combinación. Muy bien, todos pensamos que es la C, correcto. Muy bien, nos mandan a ver a un paciente de 64 años que se queja de un trastorno del habla súbito y de debilidad en el brazo derecho. Su glucemia es normal, y su prueba FAST tiene afasia, debilidad en el brazo y en la pierna, más allá de que el FAST, acuérdense que no evalúa la pierna, evalúa solo el brazo. De camino al hospital, los síntomas parecen mejorar, y a los 20 minutos la exploración es normal. La medida adecuada que deben tomar los médicos de ambulancia es, bueno, esta podría ser compleja, ¿sí? Podría ser consultar el procedimiento de derivación, y si no está disponible, derivarlo a un centro de agudos, ¿sí? Pero para nosotros es traslado, ¿sí? El paciente se tiene que trasladar. Muy bien, la mejor descripción de la fascia es palabras erróneas o inadecuadas por trastorno en el centro del lenguaje, habla arrastrada, confusión por toxicidad por fármacos o dificultad para tragar. La respuesta es A. Habla arrastrada es disartria, confusión o demencia no es afasia, y dificultad para tragar es disfagia, ¿sí? Muy perfecto. ¿Cuál de los siguientes pueden imitar un ACV isquémico?
convulsiones, hipopotasemia, hipotiroidismo, cefalea tensional. Ok, vamos a marcar convulsiones porque podría ser una parálisis de Todd, pero si ustedes me dicen, che, hipopotasemia puede provocar cuadriparesia, la cuadriparesia podría ser una CV de tronco, yo tendría que decirte que sí, y la cefalea tensional no, pero la migraña sí, o sea que esto podría ser discutible. Pero vamos a marcar convulsiones pensando en la parálisis de Todd. ¿Cuál de los siguientes centros estaría mejor capacitado con un neurocirujano disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, mucho tratamiento fibrinolítico, mucha trombectomía, mucho tratamiento del ACV hemorrágico? ¿Cuál sería el nombre de estos, de este centro? Muy bien, vamos, esto es muy del Reino Unido, vamos a llamarle Centro Integral del ACV. Nosotros lo llamamos así, Centro Integral del ACV. Es la respuesta B, ¿sí? Muy bien, la penumbra isquémica, acuérdense del principio del curso, núcleo de infarto y penumbra, está deteriorada por la hipertensión arterial, está deteriorada por la hiperglucemia, se detecta con un ataque simple, ¿o se detecta con la exploración física? ¿Cuál sería la respuesta correcta? Muy bien, la respuesta correcta es la B. O sea, la hiperglucemia empeora la penumbra isquémica. Con un ataque simple, sin contraste, no puedo diferenciar el infarto de la penumbra. Hay técnicas de perfusión por tomografía y demás, pero con un ataque simple no lo puedo hacer. Por supuesto, con la exploración física no puedo saber cuánto es infarto y cuánto es penumbra, ¿sí? Y la hipertensión mantiene la penumbra, o sea, no la deteriora. La respuesta correcta es la B. Ok, una paciente de 56 años que estaba en casa, empezó con cefalea, mareo, caída a la izquierda al tratar de caminar, en la evaluación está letárgica, pero responde a los estímulos verbales, cuando se le pide que repita una frase, dice palabras correctamente sin arrastrarla, cuando se le pide sonreír, no tiene asimetría facial, cuando se le pide que mantenga los brazos extendidos, eleva los dos brazos, pero el brazo izquierdo se mueve con torpeza. ¿El síndrome de ictus más probable? Esto es todo lo que no tendría que ser, porque dijimos que no vamos a detectar la hemorragia clínicamente y demás, pero nos parece que podría ser una hemorragia en el cerebelo. De vuelta, esto es todo lo que no debería ser. La respuesta correcta es la A. Muy bien. Pregunta 18. Las contraindicaciones para el tratamiento fibrinolítico dentro de las 4 horas y media son, entre otras, haber tenido una IT hace una semana, ¿no? Acuérdense que la IT renueva el reloj. Si yo tuve una IT hace 3 horas y revertí por completo y ahora empecé con foco de vuelta, el reloj empieza en cero en el momento en el que empecé en foco. O sea, el reloj se resetea, ¿sí? Antecedente de hemorragia cerebral hace 5 años, infarto de miocardio hace un año, o toma un anticoagulante, pero no está anticoagulado. ¿Cuál es la respuesta correcta? La respuesta correcta es que haber tenido un sangrado cerebral es una contraindicación para el fibrinolítico. Pregunta 19. La mayoría de los ictus isquémicos se deben a... Esto es todo lo que aprendieron. Se van a llevar un cuadrito. A tromboembolia. Muy bien. Muy bien, y la última. La exploración prehospitalaria del ACV consiste en, que es el FAST, ¿sí? Face, o sea, simetría facial, arms, o sea, fuerza en los brazos, ¿sí? Speech, ¿sí? Que es el habla, y la T, si ustedes quieren, de tiempo. O sea, que pareciera ser que es la A. Este es el FAST, ¿sí? Acuérdense que el MEND era más completo y tenía otros datos importantes, ¿sí? Muy bien, pregunta 21. Un paciente presenta una debilidad repentina en el brazo y en la pierna. Los paramédicos ven que la presión arterial del paciente está elevada. La medida adecuada para los paramédicos es monitorizar la presión arterial. ¿Y qué hago? ¿Le bajo la presión arterial en la calle o no se la bajo? La respuesta es B, no le bajo la presión arterial en la calle. ¿Sí? Si yo lo voy a trombolizar y lo tengo en el hospital, la presión arterial tiene que estar por debajo de 185-110, ¿sí? Si no lo voy a trombolizar, tiene que estar por debajo de 220-120. Pero en el prehospitalario no le administran ninguna antihipertensión rutinariamente.
Un paramédico emite una prenotificación al hospital en la cual llevan un paciente de 57 años, varón, que consulta por debilidad en el brazo derecho. La última vez que lo vieron normal fue hace una hora, según su esposa que está con nosotros, no tuvo trauma, tiene temblor en las extremidades, mirada fija, no tiene temblor en las extremidades, no tiene la mirada fija, no tiene cambios en la conciencia al inicio de los síntomas, está hipertenso, su pulso, su frecuencia respiratoria y su saturación son normales, en la exploración está alerta, con disartria leve, sin afasia, campos visuales normales, debilidad moderada de la cara y de la pierna del lado derecho. ¿Qué información crucial nos falta? Muy bien, la respuesta correcta es la B, la glucemia. Correcto. Muy bien, una anciana vive sola, pero la hija, que la llama cada día, la última vez que hablaron fue a las 8 de la tarde anterior, o sea, hablaron por última vez anoche, ¿sí? Cuando habla con ella a las 7 de la mañana, la nota que habla de forma incoherente. A los efectos de la administración del trombolítico, la aparición de los síntomas fue a las 7 de la mañana, a las 2 de la madrugada, cuando probablemente tuvo la ACV, la última vez que la vio su médico de cabecera, o las 8 de la tarde anterior. Muy bien. La última vez que la paciente fuera vista normal, ¿sí? Esto es muy importante. No es cuando hicimos el llamado telefónico o el diagnóstico, sino cuando la vimos normal por última vez. La respuesta es la D. ¿Cuál de los siguientes es un factor de riesgo para el ACV isquémico? Cocaína, alcohol, trastornos de la coagulación. ¿Todas las anteriores? Todas las anteriores. Perfecto. Y la hiperglucemia en la fase aguda del accidente cerebrovascular protege la penumbra, daña la penumbra y aumenta el infarto, mejora los resultados, ¿sí? O casi siempre se debe a la administración de glucosa. La respuesta es B. La hiperglucemia empeora la penumbra y puede extender el infarto. Muy bien. Perfecto. Este es el máximo triunfo del esfuerzo colaborativo. Hemos hecho el examen final, sacamos el 100% correcto. Por lo tanto, en este sencillo acto, aquellos que lo hayan seguido en vivo y en directo, estarían en condiciones de descargar el certificado, ¿sí? Enviar. Muy bien, ahí tenemos todas las respuestas correctas, ¿sí? Muy bien, y ahora debería poder acceder a mi certificado, que... Si te vas arriba a logros, arriba de todo. Sí, muy bien. Pues vos ya lo completaste, para el resto les va a aparecer un cartelito que va a decir descargue su certificado. Pero vos vas a ingresar ahí a logros y donde dice certificados a la izquierda. Ok. Si no, lo vas a poner. Ahí está. Muy bien. Importante seleccionar el idioma. Muy bien. ¿Ahí se ve? No, el certificado todavía no. Para, que estoy compartiendo otra pantalla. Ahí está. Ahora sí, ¿no? Perfecto. Muy bien, entonces ahí tenemos el certificado que ustedes apenas terminan el curso ya lo pueden descargar, ¿sí? Que tiene su nombre, cuándo lo completaron, ¿sí? Los créditos CMI acá en Argentina no lo utilizamos demasiado, pero tienen, es un certificado que tiene la validez de todas las organizaciones que lo apoyan, ¿sí? Como por ejemplo la Universidad de Miami, aparte de ellos, ¿sí? Muy bien. Misión cumplida. Lo logramos. ¿Dudas? ¿Preguntas? Bueno, ¿qué nos depara ahora? Ahora lo que nos depara es que podamos terminar entre todos, ¿sí? Todos los módulos que nos quedan dando vueltas, de modo que todos puedan acceder a el, puedan acceder al certificado, ¿sí? Y esto es muy importante, ¿sí? No se queden solo con lo que se llevaron del curso, que estuvo buenísimo y que pudimos compartir y sacarnos dudas y demás, pero es muy, muy importante que
efectivamente completen el curso. ¿Sí? Necesitamos más gente de Argentina que haya terminado su curso de ASLS. ¿Sí? Entonces, no se duerman, terminen el curso, complétenlo de Argentina, de Uruguay, de Paraguay, complétenlo, porque es muy importante que haya mucha gente certificada. Y por favor recuerden que este curso sigue estando disponible para todos. Es decir, aunque no estén las clases, ¿sí? O sea, aunque estén grabadas en el YouTube o lo que sea, este es un curso autoadministrado. Contágienlo, muéstrenles el certificado a sus compañeros y díganle que si ustedes lo pudieron obtener, lo pueden obtener ellos también. Entonces, muy importante que compartan y que haya mucha gente certificada con el ASLS. ¿Sí? Y le pueden mandar a Mariana y a Dayana una foto de ustedes con su certificado, lo imprimen con la pantalla o lo que fuere, porque es muy importante que empecemos a hacer correr la voz, porque todos nos certificamos en ACLS para la reanimación cardiopulmonar, en PHTLS o en ATLS para el trauma y lo que sea. Bueno, para mejorar el manejo del ACV, necesitamos certificarnos, ¿sí? Y tener un programa estandarizado como es este, que nos permita compartir y contagiar las buenas prácticas. Así que, de mi parte, muy agradecido. Estamos repasados de tiempo, así que quedamos en contacto, tienen todos los mails. Y nada, Muchas gracias, Adolfo. Gracias, como siempre, excelente la clase. Hay muchas felicitaciones y demás. Nuevamente, gracias Luis por recordar a Yamila. Gracias Ecuador también por participar desde Londres, desde España. La verdad que impresionante. Desde Londres y España en este horario, totalmente, digamos, para reconocerlo. Saludos por ahí. Y bueno, seguimos en contacto a través de la plataforma. Vamos a estar enviándoles a todos, quédense tranquilos, mañana, seguramente durante la tarde nuestra, las grabaciones, el paso a paso para que puedan acceder a la plataforma. Como les decía el doctor Zavia, no necesitan completarlo hoy mismo, pero sí cuanto antes, porque los conocimientos están frescos ahora y vale la pena acceder al certificado y poder agregarlo en sus CVs y tenerlo siempre a disposición al material también, que va a estar disponible allí. Bueno, les agradecemos mucho por haber participado. Este mismo encuentro lo vamos a estar repitiendo en septiembre, octubre, así que les va a llegar la invitación. Sepan que se trata del mismo curso. Si quieren participar, por supuesto, son bienvenidos. Y si no, le pueden avisar a colegas, amigos, compañeros de trabajo que va a estar dándose el curso para que se puedan sumar. Y bueno, muchísimas gracias, Dayana, también por acompañarnos. Adolfo, como siempre, un placer enorme. Gracias por todo. Y bueno, estamos en contacto. Gracias. Buenas noches.